Levántame. ¿Dónde estás? Aquí. Levántame. Qué ¿Qué? grande. Me puedes dar clic derecho y pegar, bro. O sea, dale clic derecho y no Hola. te alejes de mí, pero pega. Viste acá. Ya, espérate, ves el otro, ves el otro, ves el otro. ¿Qué? Somos bastantes, pensaba que íbamos a hacer, no sé, cuatro. What the fuck? Pablos. ¿Qué acabo de ver? What? Arañas, pero... entonces, voy a ir explicando algunas cositas. Por ejemplo, ¿cómo va a funcionar este mes los 8 sets de fin de semana? Yo pongo la votación, ¿verdad? Ahorita para mañana, cuando termine el segundo HC, pongo la votación para la otra semana. Los miércoles, a partir del mediodía, ¿verdad? No exacto, puede que me tarde una horita o así, pero al mediodía aproximadamente pongo ya la fecha final, ¿verdad? Como hicimos con estos. El miércoles ya se define la fecha final y se abren los canales para confirmar asistencia. Entonces, ya estando la fecha fija, van a estar los dos UHCs programados. Ya dependerá de ustedes si llega el mínimo de personas para iniciar el UHC. O sea, quiero decir, si llegamos a hacer 4 personas, se va a cancelar el UHC y se va a ir con el del día siguiente. Simplemente no se va a hacer porque somos demasiada poca gente. Pero, y si no, pues se hace normal, ¿verdad? Y se sale con el evento, no pasará. Pero por eso es importante de que más que solo pongan el nick y están acá, sino que lleguen, ¿verdad? Porque de nada sirve que se apunten 20 personas si al final solo llegan 4. Entonces, nada, que cumplan con esas dos cosas. A mí me sirve que se apunten para saber si tengo que preparar cosas para más personas. Y luego ya depende de ustedes la responsabilidad de llegar a tiempo. Entonces, nada, llevamos los primeros 5 minutos. Y nada, ya casi estamos todos. Eso me pone muy contento, la verdad. Nada. Datos sobre el Cinco UHC. ¿Ah? minutitos más y capaz de explicar las reglas Sí, o sea, solo voy a ir por si comentando así llega alguien más. cosas extra que no tienen que ver con el UHC. Ajá. O Va. sea, cosas que tienen que ver con el evento como tal, no el UHC. Cuando terminen los 15 minutos de espera y prendo directo, así también queda la explicación en el directo y todo. Va, 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 perfecto. Así que todavía no estoy en directo, todavía no están siendo grabados. Dale. Los equipos son random, pueden ser elegidos, ¿cómo funciona eso? Los equipos, mira, va a ser así. La idea en principal es de que todos vayan en dúos aleatorios, pero tú tienes la posibilidad de irte solo si quieres. Entonces Okay. eso es de Somos elección tuya. 9, voy sola. Ok. Aunque seamos impares o pares, yo en todo caso, yo en general siempre tiendo a ser el que iguala, ¿verdad? Si alguien quiere ir solo, ¿verdad? Si somos pares, si alguien quiere ir solo, yo también iré solo. Así. Si somos impares, si alguien quiere ir solo, pues yo ayudo para que hayan dúos para todos. Entonces yo soy como el comodín para que puedas ir Por las lo que dudas tú digo no quieras. porque no quiera estar con nadie acá, sino porque Vaya, vaya. estoy muy manca y en el último HC que jugué maté a mi compañero. Así que creo que nadie querría estar conmigo. ¿Y te hace sentir mejor? Casi que yo también. Ah. Lo senté Para a mi los que compañero jugaron ahorita antes. estábamos peleando en una batalla desenfrenada sin querer, pero bueno. ¿Qué? Para los que jugaron la última vez conmigo en un OHS privado, o sea, Pablo, Andrew Y y por la Rumi. duda, la grabación de ese UHC no se publicó, así que intentemos Ajá. spoilear de su UHC. No, no, no voy a decir Por nada la sobre duda. eso, sino que es el mismo datapack, solo que ha arreglado los tiempos, ¿verdad? Es el mismo datapack, prácticamente solo cambian los tiempos de los eventos. En vez de ser de 3 horas, es de 2 horas ahora. Quiero probar este formato de 2 horas, a ver si es más cómodo para eventos así de fin de semana. Igual me encanta que dijiste, vamos a probar el de 3 horas en vez del de 2 horas y no duró tanto el otro.
Sí, como que cada vez lo voy reduciendo. Antes lo hacía 5 horas, 4, 3 y ahora vamos 2. Va a llegar el punto en el que va a ser UHC de 5 minutos. 5 minutos y No sé, aparece. yo esos OHC yo los odio, porque a mí me encanta el PvE. A ver, Yo, yo es que quiero soy el encontrar el único. balance. Prefiero un OHC de media hora como los de Hypixel. Que estás talando el árbol y ya tenés a uno empezado con el mechero quemándote mientras quemás. Y tal vez era como, pará, hermano, puedo Claro, empezar. claro, Y es como, claro. sí, ya sé, pero en 5 minutos es la batalla final ya. Y es como, es verdad, tenés razón, pero acabo de empezar. Porque no sé, supongo que hay un kit de pirómano en el que empezás con un mechero, yo qué sé. Claro, pero digamos, yo no quiero llegar a ese punto. Mi objetivo es que sea ese balance. Yo digo entre las 2 y 3 horas está bien ese balance, porque hay PvE y PvP, y tampoco te consume tanto tiempo para que la mayoría de gente pueda estar. Ahora, si llegamos un día y vemos que ya hay mucha gente participando, podemos optar por ver si están disponibles para un día hacer un HC más largo. Pero siendo tan poquita gente, la probabilidad de que todos lleguemos a durar las 2 horas es muy baja. Entonces también influye la cantidad de gente en el tiempo de juego. Hay Nether, pero a la hora y 45, yo se lo voy a explicar después otra vez, pero a la hora y 45 se cierra el Nether. ¿Se cierra y te tepea? Déjame revisar, porque no me acuerdo. Claro, Vaya. te No sé si tiene que tepea estar el más afuera. allá. Ajá, o sea, no te deja Te volver a tepea con entrar. Diosito. Pero no sé cómo había hecho. No sé si había hecho ya un spread player. O estoy seguro que sí. Pero quiero confirmar, no quiero dar info falsa para que no se mueran. Digamos que vamos a confirmar jugando, ¿no? Hola, payaso Arker. Y hola, Julián. ¿Me puedes sacar del OHC? No puedo participar. Pero no estabas apuntado para el sábado. Si es para el domingo, solo borra tu mensaje. Sé que está tranquilo. Vaya, vaya. A ver. El evento. A ver, necesito ver los eventos. Alertas. Final Event Tree. No, Final Event, no. Final Event Tree, nada más. Me encanta que Nara está jugando a Event Tree Minecraft Functions. No, espera, es el tú. Me confundí. Ahorita les digo bien los tiempos, lo dije al revés. El Nether es a la hora y media que se cierra. Y lo que hace es no te deja entrar otra vez el Nether, y todos los que están en el Nether son tepeados a la superficie, sí. ¿Se puede poner Nar Vaya, ¿le en pusiste el el comentario? canal de anuncios o en el canal del sábado ¿Ah? para que no por ahí no molestar a los otros? Podés poner tipo una hora y media se cierra tal, Cariño, esto la se cierra concha tal. tuya. Así ¡Ah, sí! resumidito nada más la hora para porque mi neurona no va a aguantar tanto. Tranqui, tranqui, lo voy a Bueno, dejar entonces ahí puedo, ¿no? en general 8C. Que igual lo había puesto, digo, en general 8C, en asistencia sábado. A la verga, dejen de empujarme. Ah, algo, una, al, otra sugerencia, claramente para hoy no, porque ya estamos muy sobre la hora, pero te dejo otra sugerencia, ¿no? Okay. Que básicamente en algún lado, ya sea por ejemplo a la derecha o arriba en algún lado, te diga próximo evento, dos Ah, puntos, claro. Ese está en pacto, fin de proceso. pacto en 30 minutos, Sí. 29, 28, tipo así. Eso lo voy a hacer, pero es que no lo iba a hacer de la manera fea que es con el colorcito rojo, el scoreboard, sino que quiero hacerlo con preview. O sea, quiero hacerlo bonito. Entonces, Romica fue el primero en llegar al es stream. fácil de hacer, pero tedioso. Tipo, tengo que hacer Su 60 mensaje fue: Narti previews para harán a cada Narti minuto UHC. y irlo actualizando y hacer las detecciones. Entonces, nada, eso. Y además, cuando faltan 10 segundos, tengo que poner 09, 08, 07 y así. Aunque eso no, creo que no es complicado A como ver, para dejas darme cuenta. 002.07, 002.06, 002. Claro, Tipo, eso sí lo hago en un dejas formato de hora minutos. normal, a menos de que solo lo marque por minutos y ya está. Porque no hay, ¿cómo se dice?, horas de diferencia entre cada evento, entonces lo puedo hacer minutos restantes entre cada evento. Pero ahí veo, A vos ya pero estás sí, en está directo, en Nar, proceso. ¿no? ¿Sí? ¿Está en directo?
Entonces ya si alguien más prendió y Andrew también, listo, yo también prendo. Okay. Uy, yo estoy esperando Dios que termine los 15 minutos como para decir, prendo ahí, pero si ya están todos. Ay, Dios, tenía. No, que... ¿cómo me pude caer en eso? A ver, ahí está. Dejo lurkeando también ahí. Yo tengo shaders incluidos a la verga. Simplemente ay, porque... aunque me dé desventaja. Andrew, pásame la IP. Está ah, no la tengo, la versión. Listo. No le dieron en voz alta porque el, okay, se escucha en los streams, ¿no? 1.20.2. Te tapeo, sí, jajaja. Ja, ja, ja. ¿En dónde está la IP? Disculpen. Sábado, en asistencia. Asistencia, sábado. Madre, llegué con las últimas. A 2 minutos de cerrar. El hilo. Voy si apretas, si te posicionas en anuncios UHC, te sale el hilo, Davoto. Vaya, ya estoy intentando el micrófono. Ahora te la ventana. En los streams que estoy lurkeando, bajé la ventana para que cosa de si entra su pestaña sin querer vea lo que tienen abajo del stream y no el stream, así no es stream ni peo sin querer. Tranquilo. Ese stream es Nightwing. Listo, para más placer. Me gusta el nombre del IP. Re viejo. Siempre he guardado esa IP de cuadras. Como aunque con cariño, creo, ¿no? Sí. Aunque creo que este otro año, porque siempre se paga en febrero el IP. Entonces creo que lo voy a cambiar a Skin a Gaming. Estaría bueno. Sí. Pues eso te iba a decir. Sí. Un Dani. ¡Un Dani! ¡Ey, Nara, a ver, mírame! ¿Qué? ¡Oh! ¡Qué mierda sos, boludo! ¡Pero hijo de puta! ¡Pero sí! ¿Qué te pasó, hermano? Que me volví Narr de League of Legends, el Narcito. Mira, me quito la capa para que la veas. A ver, a ver. Ahí está. Mira la cola. No, no es que, es que, a ver, te voy a ver en tu stream, a ver si se ve distinto. Las skins de Phantom Liars, ¿por qué? Parece que te hubieran agarrado la cara y te estuvieran estirando así. ¡Ah, sí! Sí. La pero es porque es complicado. Y sí. Romica está buena. Estamos, solo falta Dav. En el momento que entre Dav, ahí, que ya habría estado entrando, voy poniendo la web. El Dav está ni 16, ya sí. Quedó fuera. No, 16, a la vez. 12, 15, no entraste, Dav, ya fuera, quedaste fuera. La cagaste, güey. Yo morí. Un segundo, copa esto, arroba alerta UHC. El tiempo de entrada. Pasó. Oh, es que estaba toda en la finca comiendo mangos. Solo puedo... Ahí está. Iniciando Minecraft. Listo, estoy iniciando. No, sí, digamos, tú estás en el voice chat en el momento de los 15 minutos, al menos me estás informando de lo que está pasando, entonces está bien. Estoy tranquilo. Vámonos. Yeah. No estás dentro de los, o sea, tampoco voy a ser tan cortante así de estando conectándote, o sea, no. O sea, ya estás aquí, me estás informando. Todo bien. Vaya, va a ser equipo solitario. Okay. Romika me dijo que quería estar sola. Entonces, bueno, voy a ir comentándole las reglas, ¿ok? Vamos a ir dando inicio. Primero que nada, bienvenidos al primer HC de este mes de noviembre en la Esquina Gaming, que estamos haciendo el evento de todos los fines de semana, vamos a hacer HCs. Entonces, nada, vamos a empezar en esta semana con el evento de Minecraft Vanilla. No tiene nada especial, es un Minecraft Vanilla. Nos vamos a conectar en voice chats aquí en Discord para los equipos, los que van a estar en equipos o solitario, ¿verdad? Me gustaría que estén en un voice chat en solitario para poder asistirlos si necesitan ayuda. Y nada, es Vanilla, más que nada. Hay sopas de regeneración, los tradeos no están nerfeados y estamos en la 1.22 donde los diamantes están bufeados, así que elijan la estrategia que ustedes más quieran para ganar. Empecemos por el tiempo. El tiempo del UHC son 2 horas, ¿verdad? Si somos exactos, el UHC como tal, una vez demos inicio, va a durar 2 horas y 5 minutos a lo mucho. A los 5 minutos va a haber un recover, o sea, va a haber 5 minutos en lo que puedes recibir daño. Pueden abusar de eso y quedarse un corazón
y darle a full, pero si se mueren, murieron. O sea, no hay revivir en esos 5 minutos. Simplemente les voy a curar la vida a los 5 minutos por algún bug o error que haya al inicio. El pacto. Hay un pacto de caballeros. El pacto de caballeros significa de que no pueden hacerse daño a otros jugadores. Sí entre ustedes, pero no a otros jugadores en los primeros 30 minutos del juego. Si la idea es que tampoco nos hagamos daño entre nosotros, pero claro, avisa como que es una posibilidad que pase. Así que tengamos cuidado igual. Claro. Imagino que va por ahí. Exactamente. Y ahora empezamos con lo bueno. Los UHCs consisten en 6 eventos. 3 eventos normales y 3 eventos finales. Les voy a explicar cómo funciona cada evento. El primer evento ocurre a la primera hora de juego. A la primera hora del juego el borde se va a reducir el 50%. En este caso el mapa es de 2000 por 2000, o sea, 4000 por 4000. 2000 bloques en X y hasta menos 2000 bloques en X y en Z también. Menos 2000, 2000. Ese es el tamaño del mundo, van a aparecer aleatoriamente en el mapa y el borde se reduce en 5 minutos, así que pueden, el borde no los va a superar si van corriendo, pero si van caminando, sí. Entonces tengan cuidado porque o si están subiendo, saliendo de una cueva también. Claro, entonces va pregunta por la duda, ¿esto pasa a la hora? Pero, a la hora de juego va a reducirse el borde hasta mil. ¿Avisa 5 minutos antes o algo? No, ¿o no avisa 5 minutos antes? Avisa en el momento para que tengan que moverse. Va a haber alertas en el futuro, pero por ahorita no avisa. Tú avisa en el momento cuando ya se va a empezar a cerrar. ¿Y hasta dónde se cierra? A la hora se reduce de 2000 menos 2000 hasta 1000 menos 1000, la mitad. Ok. Luego, bueno, ya me morí por borde, muchachos. A la hora y media va a ocurrir el evento 2, que es que se cierra el Nether. Los que están en el Nether van a salir con un spread player. Tienen que tener cuidado porque pueden aparecer en el borde del mapa y... Y el siguiente evento va a ser otra reducción de borde, así que no van a tener mucho tiempo. Perdón, pregunta. ¿Qué pasa si entro en el Nether en 1500 y antes que se me cierre el Nether salgo y, oh, vuelvo a salir en 1500, pero se me cerró el borde del coso? Voy a morir una muerte súbdita, básicamente, al salir del Nether. Claro, en ese caso, si vuelves y ya está cerrado el Nether, o sea, te vas a morir, no puedes volver por el mismo portal. Entonces, tienes dos opciones. O te creas un portal más cerca de 00, o... te esperas al evento 2, que es cuando te saca. Ajá. Cuando se cierra el Nether te saca, pero igual estás aleatoriamente, o sea, lo tiras a la suerte de que estés muy claro, cerca. Y no necesariamente, van a salir los dos juntos. Exactamente. Hablando de los que están en equipo, ¿no? Uh-huh. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Luego, después del cierre del Nether, 15 minutos después, a la hora y 45, va a ser el tercer evento, que es el cierre de otro 50%. En este caso, como estamos en 1000 menos 1000, por el primer evento, va a reducirse a 500 menos 500, para que lo tengan en cuenta. Se reduce igual de rápido que el primero, y nada, esa es casi que la última reducción, prácticamente la penúltima reducción. ¿Eso en los últimos? ¿En qué tiempo, perdona? Hora y 45 se reduce a 500 menos 500. Lo puse en asistencia sábado también, el evento 3. Sí. O sea, lo que son los eventos. Ahora, empezamos con los eventos finales. Los eventos finales ya son para el cierre del juego. Si para ese momento, o sea, la idea es buscar terminar la partida para no alargarlo y hacerlo de 3 horas, por ejemplo. Entonces, el primer evento final es ya, empieza a modo tormenta, el borde se cierra a 200 menos 200 y ya la última vez que se va a cerrar el borde van a tener a la 1 y 45, o sea, a la hora y 45 se cierra a 500 menos 500 y a la hora 50 se vuelve a cerrar y empieza el evento final, o sea, empieza el 200 menos 200, perdón, ahí fue que me confundí. Ahora a las 2 horas empieza ya el segundo evento final, que van a ser tepeados en este mismo lobby los equipos que queden y van a hacer una pelea final. No pueden construir bloques, va a ser simplemente PvP acá normal. Si pasados 5 minutos de ese evento final no ha terminado, va a llegar aquí el dios del UHC y les va a empezar a hacer daño. Va a ser cada 3 segundos, va a ser
6 corazones de daño sin armadura y 3 corazones y medio con armadura de hierro. Va reduciéndose conforme más armaduras tengas. Pero sin armadura te hace 6 corazones de daño cada 3 segundos. Para que lo tengas en cuenta. Y un nada. 30 mata para tu hermano. Sí, ahí ya en los próximos segundos va a terminar el OHC. Porque es imposible que tengan tanta regeneración como para aguantarlo. Y ya a las 2 horas 6 minutos prácticamente ya esto debería estar finalizado. Y esos son los timers del evento. ¿Alguna duda con eso? ¿Y si era tan listo? ¿Por qué se murió? ¿Qué? ¿Cómo? No, un chiste de los Simpsons, no me dejó la. Voy a activar la whitelist y lo voy a ir agregando rápidamente a cada uno porque como está ya cerrado la entrada, nadie va a entrar. Voy a agregar rápidamente. ¿Por qué pusieron el super por los G? ¿Qué hice? ¿Ah? En el chat. ¿Qué hice para que me baneen y digan que fui yo? ¿Dónde? Ah, tal vez fuiste agregado a la whitelist. Fue porque te agregué a la whitelist. ¿O no? No te agregaba. No sé. No sé, por los dos no me salvo. No, ya está. Todos los que están dentro están agregados a la Wildness, ya pueden salir y entrar cómodamente. Y ahora, reglas básicas. ¿O alguno de ustedes no conoce cómo funciona el OHC? ¿Alguno no sabe cómo va el OHC? ¿Pregunta? Yo le explicaría porque si alguien no lo sabe, quizás no lo dice por tímido o por algún viewer. Ok, dame un segundo que acabo de activar la cámara cinemática. ¿Alguien sabe cómo se desactiva eso? Lo tengo con el botón extra del mouse, what the fuck. Con razón. Un segundo. Perdón. Y por defecto no tiene ninguna tecla, por eso... Ajá. Si se te activó es porque tienes una tecla o custom que agregaste vos. Ya. Ahí, perdón por ese momentito, es que está bugueado. Bueno, el UHC consiste en Minecraft Vanilla, van a ser tepeados con sus equipos, ¿verdad? Y si es que están con equipo o solitarios, van a tener que recoger recursos y luego, pasado el pacto de caballeros, van a ir a buscar a otros jugadores y asesinarlos. El objetivo de este juego es quedar el último en pie. Pregunta. La otra persona que va a ir sola, ya que somos pares, ¿va a ser aleatorio o alguien dijo que quería estar solo también? En este caso es especial. Rumi dijo que quería ir sola, entonces quedamos igual pares. Pero si no fuera el caso de que alguien se ofrece, yo soy el comodín. Somos 10. ¿Somos 10? ¿Somos par? Sí. Ah, bueno, entonces yo también voy solitaria, la otra persona. Okay. Entonces yo soy el comodín ese, para que nadie esté forzado a ir de un lado a otro. O u otro. Entonces eso. El UHC consiste en que también hay algo especial, no puedes regenerar vida y solo tienes una vida total, o sea, si te mueres, mueres para siempre, nada más eso. Eso serían las bases del UHC. Ahora, vamos con los equipos. Voy a ejecutar la función de equipos aleatorios y vamos a ver los equipos que queden. Rumika, con lo que Rumika y yo van a ser el nuevo equipo, porque Rumika y yo vamos a estar separados. Los vamos a ver aquí. Teams random. Dime. No alcanzo, ¿cierto? No, sería hasta mañana. Puta. Ahí lo siento. Thanks. Ya. Hola. Pero mañana hay otro. Ajá, mañana hay otro. Voy. Bueno, estaría Babe con Ozzy, ¿no? Babe con Ozzy, exactamente. Entonces vamos a agregar el Team Join. Bueno, también voy solo. A ver, ¿quieres ir solo? No, pues se fue dado. Ah, ok. Sí. Ahí estamos. ¡Culeo! ¿Por qué no te lo pusiste vos en ganar? ¿Qué? Ah, ya, es un easter egg del mapa. No me tocó, así que... ¿Querés que un cambio de equipo o no? ¿Qué pasó con Davut? Se le creyó. No sé, pantallazo, no sé. ¿En serio? Calculo que ahora se prende la computadora y vuelve. Quiero creer, entiendo. Yo no sé, Nar, pero hay muchos queriendo ir solos, ¿eh? ¿Quiénes quieren ir solos? Perdón, es que no lo leí. ¿Alguien quiere ir solo? El Mish, Babo, yo. ¿Ozzy? ¿Quién habló, Ozzy? Hay un problema, y es de que no tengo la cantidad de equipos suficientes para mandarlos a todos solos. Porque somos más de los que se apuntaron, entonces... Más de los que se apuntaron a... o sea, algunos se apuntaron al último momento, entonces por eso no pasa nada.
Qué mal. ¿Y no puedes tener de dejarlo sin equipo o no sé? No, porque si no la muerte súbita no los va a TP correctamente. Ah, ok. Ok. Tengo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 8. Somos. No digas el número. ¡No! Oh, ¿el 11 o el 13? ¿O el 8? Nar, espérate que me dio pantallas azul. Dale, no, igual tenemos el en tiempo. Si ves en las reglas, son 20 minutos de dar reglas y todo. Entonces, de 15 más 20, 35. El 35 deberíamos estar iniciando. Tienes 7 minutos. Ya estoy entrando. Okay. Tiene 29 igual. Oye, Nar, una pregunta. Con 6. Dime. ¿Puedo spectear a... tipo, entrar en una call y expectear los que me transmitan pantalla? Sí, eso sí, si te lo permiten ellos, no hay problema. Eso es lo que iba a decir. Al iniciar... Ten en cuenta que estamos en directo, en Twitch también. Ajá. Hay personas que van a estar en directo, hay otras personas que no. Eso ya está decisión de ustedes y preguntar y todo. Para los canales de voz, como les digo, cada uno va a estar en un canal, cada equipo, ¿verdad? Ya sea individual o en dúo, va a estar en un canal de voz, ¿cómo se dice? Por cierto, perdón, voy a ir por partes. No los voy a pasar en individual porque no los daría antes de hacer los equipos. Eso de ser individual o no individual se dice antes de que se formen. Por el hecho de evitar conflicto de, ay, es que yo no quería estar con esta persona, mejor me voy solo. Así que por esta vez van a quedar en equipo ya los que están en equipo por no avisar, decir en voz antes. Igual para la próxima lo voy a dejar que lo dejen escrito antes, ¿ok? Para evitar a veces problemitas. Mejor. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Perdón. Yo quiero estar con Pablo. Igual eso no implica no. Que vayan solas. ¿A qué se refiere, Andro? ¿Qué te refieres? No, él dice que sea, sean si teams y que vayan equipo, solas. Se pueden ir a, ah, claro. A Narnia, por ejemplo. Claro. La idea no, la idea es que si son no team... se trepen como team. Ajá. No, pero la idea es que hay si algún, team, o sea, que sean equipos significa que no se puedan pegar o sí. No, que sean equipos, la idea es coordinar, trabajar en equipo y buscar una victoria. No, claro, pero no hay ningún comando que te impida pegarle, ¿cierto? No. Quizás el comando de victoria. Claro. Quizás con no, el pero no hay un momento. Ah, entonces no hay nada. Ajá. No hay nada que evite que jueguen individual. Ajá. O sea, si ustedes dos se ponen de acuerdo, sí. Pero de verdad les pido de que evitemos conflictos porque el hecho de que no quieran trabajar, o sea, me refiero a que evitemos conflictos en general. No voy a dar ningún ejemplo ni nada, sino que simplemente evitemos conflictos. Si los dos están de acuerdo, bien. Y si no, intente trabajar ahí en equipo. ¿Sabes? Intentemos generar el mejor ambiente, lo mejor para ambos y para todos en general. Entonces, bueno, quedan 5 minutos. ¿Alguna duda sobre el UHC? Completarnos todos contra el Nartiar. ¿Alguno sabe alguna forma más eficiente que tirarse arco con flecha para figurar que me mate a mí mismo? Una buena manera es que te mate el Warden. Sí, pero a figurar que me mató el Warden, no yo mismo. Ah, claro. Es como ponerme el lava en los pies. Puedes explotarte por pero tu bueno. Propia dinamita. También. Pero es más caro. Entonces no a ver, encuentro un coso del templo. ¿Se encuentra el coso del templo? Entonces sí, para el 8C de mañana sí lo voy a dejar ahí de que para que lo dejen escrito, ¿verdad? Y para los otros 8C voy a dejar de una vez que dejen escrito si quieren estar solitario o en dúo. Porque en todo el mes va a ser eso, solitario, dúo. En pocas palabras. Perdón, respondo a Garimo que preguntó si los canales van a ser públicos o privados. Van a ser públicos. Ajá. Y el que hace el admin de la llamada, que es el primero que entró, lo que puede hacer es poner límite de participantes a 2, así no puede entrar nadie. Exactamente. Y si quieren que alguien entre, bueno, lo aumentan a 3 y entra esa persona. En nuestro caso, no se preocupen por dejar un espacio extra por si necesitan asistencia. Nosotros, al ser administradores, podemos entrar. Ajá. Entrar a la fuerza. Exacto. Mira, la puerta eso abajo, decimos. ¿Dice? Solo para 2, pues entro igual. Me eso que están preguntando. Ya que estamos sacando dudas y viendo para aquí próximos eventos, ahí dijeron en el chat de que si se puede elegir el team de un evento a otro, ¿se puede ir ya con un team armado? Puede ser, sí. Hay esa posibilidad también. Mientras lo digan antes con tiempo, digamos.
Entonces, en el mismo mensaje de asistencia domingo, ¿verdad? Pones tu nick, el de la otra persona, y si quieren nombre de equipo, ponerle, van equipo, vamos en equipo. Olga, así que quede bien explícito de que ustedes decidieron estar en equipo. ¿Vos, Andrew, jugás mañana? Sí. Listo, ya tenemos el equipo dos vacas. ¡Wow! Entonces, nada, espero que disfruten de este HC. Recuerden, no pueden utilizar mods que pueda, o data packs, resource packs que les puedan dar ventaja. Y nada, espero que disfruten esto. No pueden usar X-Ray, ¿eh? No, se volvió a crashear a Davo, me parece. No, Davo, estás hasta... Si no, lo que podemos hacer es para evitar algún... cualquier problema con Davot, viene que le está creciendo, yo voy a unirme con Pablo en equipo y mandamos a Davot solo por los problemas que está teniendo él de conexión. No, no sé si es que se le cayó de nuevo pantallazo. Sí, porque no responden llamada. Entonces, simplemente por seguridad lo vamos a hacer así. Pobre. Entonces, si se conecta, le hago un Spirit Player. Bueno, igual, tiene 2 minutos, pero... Si no se conecta, cuando vuelva, le hago un split player y lo mando solito. Ahí está escribiendo. Sí, mándame solo para no perjudicar a nadie, dice. Perfecto. Oh, paisito. Bueno. Entonces, hola Pablo, somos equipo. ¿Qué? Uy. Pablo, sorpresa. Sabes que vas a morir ni bien empezar, ¿no? ¿Qué le pasa a mí? Oye, Andrew, se da pantalla azul cuando aprieto Alt Tab. ¿Sabes por qué puede ser? Harold, para el de mi stream, que no había visto que habían preguntas en el stream. Estamos en la esquina gaming, es una comunidad así más privada. Entonces, la idea es... no, o sea, la idea es pasar ahorita un buen momento en un evento así de la comunidad. Entonces, no debería haber ningún problema de eso. Igualmente, lo voy a dejar claro, cualquier utilización de hacks de X-Ray o cualquier cosa que se llegue a enterar a uno de nosotros, va a ser penalizado para no participar en siguientes eventos que al menos se organicen oficiales de la Skinner Gaming. No, no puede ser. Ya no van a poder participar en ningún OHC de acá al futuro. Exactamente. O quizás eventos en general. Eventos en general oficiales de la Skinner. Con sus respectivas excepciones, pero, o sea, en general ningún evento oficial. Pero eso. A tiempo, ya. Davot se conectó. ¿Y qué pasó con Ozzy? ¿Ozzy sigue acá? Porque ya vamos a dar inicio. A Ozzy no le gustó que no pudiera usar hacks. Arre. Reinició para quitarse las hacks. Para desactivarlas. Yo también iba con la misma estrategia, pero no se lo dije. Entonces, a nadie. Davot, te voy a... Ni si estoy en directo, nadie se va a dar cuenta, estoy apretando el X. Sí. ¿Puedo hacer el equipo rosado? No sé. Bueno, justo. Dio la suerte, tuviste suerte. Bueno, entonces, mucha suerte, gente. Pueden ir creando sus canales temporales. Yo me quedo aquí con Pablo porque este es el canal principal del evento. Y nada. Vamos bien, a ver. No me tengo que mover, vayan ustedes. ¡Ah, puto! Entonces, mucha suerte y ánimo. Disfruten del evento. Muera, no que voy solo, ¿no? Bueno, ahí te pego a Ozzy y a su respectivo compañero. ¿Dónde está la vida, no? Acá está. Ahí sí. ¿Recuerdas, Andro, lo que dijiste? Bueno, hay que vallas, sí. Perfecto. No sé si usar las vallas de... ¿La voy a sacar con clic izquierdo? Para no comérnoslas sin querer nosotros. ¿Y esto después se puede usar para poner en el PvP? ¿Viste? Espérate, voy a terminar tirándolo para hacer espacio segurísimo, pero... Voy a por si acaso... Soy... Dame un segundo, que voy a quitarle los efectos a Ozzy. Porque puede que esté bugueado. Listo. Ahora sí, dime. Diría de ir moviéndonos para estar dentro del 1000 así nos despreocupamos del primer borde. Claro. Que a mí me parece que una hora no. No voy a estar tranquilo. No voy a estar tranquilo, porque en una hora no hago un carajo. ¿Hacia dónde sería? ¿Dónde estás? Te perdí. Subí a la montaña que hay robles. Ah, okay. Aunque si vamos a encontrar aldea, como que no hay problemas con las manzanas, sí. Pero... Yo pensaba, ¿cómo ves? Rushearme el Nether, tipo. O sea, ir con cuidado, micro, hacerme uy. Un escudo e irme a...
a buscar cositas. Simplemente a ver si sale algo. Oh, ahí está. Pero disculpe, gracias, Grafo. Pobre Ozzy, se está cayendo. Tachi. Debería ser una cuenta regresiva. Estoy hablando solo. Bueno, gracias al que dio follow, que ahora no me acuerdo. A ver si lo busco. Acá está. El Sebaobando. Full hierro mínimo para el Nether. No creo. O sea, bueno, o sea, sí, lo voy a intentar, obviamente. Pero recuerda que el Nether se cierra a la hora y 40, a la hora y 45, no, a la hora y media. Hora y media. Entonces, yo creo el evento y ni me acordaba qué horas eran. No, vale. Empezamos mal. Sí, yo creo que lo importante es tener una pieza de oro. Sí. Eso es lo importante. Eso sí. Eso del full hierro es parte del pasado. Ajá. Entonces, o mínimo tipo, irte al Nether y minar rápidamente el oro para hacerte los pies, ¿sabes? Pero es más peligroso. Claro. No, no hay nada. No. A ver, en sí el mundo no está pregenerado, pero tenemos el mismo servidor que utilizamos para Rust, que es bastante potente, entonces no debería haber problema de lag. Y yo hasta ahorita no he notado lag. Nice. Ah. Sí. Manzanita. Ah, mientras tanto, Nara, acá tenemos un viewer que tiene ganas de jugar Project Zomboid algún día. Ojo. Se llama Bernie. Por cierto, Gerald, te recomiendo que si te gusta este tipo de minijuegos, y sí, te unas a mi servidor de Discord. Ahí voy a anunciar cuando haga eventos, así. Que ahorita mismo los estoy haciendo privados porque. Estoy haciendo pruebas para dar la mejor calidad a todos en general. O sea, aquí como son mis amigos y todo, entonces estamos aquí testeando, jugando y de paso pasando un buen momento. Entonces, no es que les estoy dando menos calidad porque suena como que estoy en la sesión de pruebas. Igual estamos acostumbrados a hacer peluche de pruebas, así que no te preocupes. Claro, claro, claro. Entonces, pero uno de nosotros tenemos un rol que literalmente es conejillo de indias. Ajá. O sea, ustedes, por ejemplo, yo sé que si el servidor explota o algo así, no se van a enojar. O sea, pues no van a decir nunca vuelvo a participar en un evento, no. O sea, son cosas que pasaron en su momento y aprendí de ellas, y gracias a que ustedes consiguieron confiar en mí, sigo haciendo eventos. No confiamos en vos, y nos tenemos baneados. Simplemente sabemos que no queda otra, entonces lo aceptamos a regañadientes. Exacto. Mira aquí un pollo. Yo estoy arriba de la montaña, por cierto. Yo okay, yo voy a mirar dónde está. Ah, el pacto cuando terminaron en la media hora. A la ¿no? media hora. Tenemos una aldea acá al lado. ¿Sabías? ¿Qué? ¿El qué? Literalmente dije, bueno, voy a ir para mil y hay una aldea. Ah, perfecto. Entonces, ¿sabes lo que te recomendaría? Un señor flechero acá. Que, ay, no tengo tantos palitos. Si tienes tiempo, aprovecha y ¿cómo se dice? Mueve a los eldianos bajo tierra. Tipo, hacerte un mini búnker para que nadie llegue a tradear con ellos así por mera suerte, porque pase por ahí. Oh, eso te recomiendo yo. Tipo, que en vez de tenerlos al aire libre, los escondas. Claro, uy, calabaza es esto. Men, estuve a un golpe, o sea, un clic. Ah, mira, ya está la renovación. Siento un alivio, conclusión de rango de error. Ah. Sí. A ver, mientras tanto vamos a ir mirando los cofres. Pan, pancito. Bueno, ahora vamos a ver quién es el Woodman. Que. El Iron Man. No, el Iron Woodman Man. Es el primero en recibir golpe. Y el Iron Man. Ah, está bien. El último. Voy a despedir a mi... Un hechizo lo hizo. Víctor. Simplemente me crashó la mente, pero mejor echarme la culpa al traductor, que también soy yo. Exacto. Bueno, yo estoy recorriendo todo. Perfecto. Aquí hay otro cofre, dos esmeralditas. Que, uy, por papita. Cierto, el pacto de caballeros solo aplica a... Eso lo tenía a que. No, a, perdón.
a PvP. O sea, tú puedes robarle del horno, pero a ver, ya depende de los principios de cada quien, si está bien o no robarle a alguien en cuarto de caballero. Yo estoy bajando por la montaña, porque tú sabes de que entre más arriba hay más hierro, entonces... Se me acaba de parar el corazón más o menos porque le erré un saltito y pensé que me hacía el daño suficiente, pero no se fue. Ah, bueno. Así era el Iron Will Woodman. Ay, yo estoy feliz, el PvP me voy bien, casi siempre soy, estoy cerca del Iron Man, casi soy el Woodman. O sé de dónde es. Yo siento que es más que nada por, cosa de su internet, porque a ver, tú eres de Argentina y ¿cómo te va a ti? Exacto. Me la dejaste clarísimo. Entonces, mira, encontré una cueva aquí, naturalmente, en esta montaña. Con cuidado, aunque tengo muy poca comida, pero mientras no ande corriendo todo el rato, yo creo que aguanto un buen rato. Sí. ¿Qué cosa decime? Yo estoy a las manos. Cierto, y con las manzanas y todo, entonces... Uy, no sabía que acá... Bueno, tengo algo de armadura de cuero. Bien. Es algo. Men, qué bonito cómo ilumina el dique. Ilumina un montón. Suerte a ambos. Gracias, Bernie. Qué lástima, Max, que llegó tarde. Pero, bueno. Se la vi. Uno menos. Uno menos a quien pelearle. ¡Lobos! ¡Bien! ¡Lobos! Ahora solo falta conseguir un armadillo. Maldito armadillo, ¿por qué todavía no existís? Exacto. Men, encontré una veta de cobre. Que me ayudes en este momento, ¿por qué todavía no existís? ¿Qué podemos hacer con una veta con el cobre? ¿Algo nos sirve o no? No sirve para nada. Telescopios. No sirve para nada. Pero si encontramos amatista, primero le necesitamos la amatista, que es lo difícil. Perfecto. Si no encontramos amatista, solo que quieras un pararrayos, pero... Como que no. Bien, hasta ahora vamos bien en el tiempo de la organización. Hablando un poquito, a ver, ya que tú también eres mod, entonces te voy a hablar aquí un poquito de... Hay que bañarlos a todos, así ganamos. Exactamente. No. Hay que hacer abuso de poder, como corresponde. En cuestión de tiempo, me gusta que va bien, va justo como debe ser y no hubo retrasos. Simplemente tengo que prepararme un mejor script para no alargarme tanto con lo que tengo que decir o que se me pase algo. Bueno, todavía no hice ningún pozo para abajo. ¿Ah? Porque estuve mirando cofres y eso. Ahora, ¿cómo mierda hago para tirarlos para abajo? Este es el que estuve trayendo un poquitito. Uh-huh. Confío en que va a venir para acá. Yo al menos, Pablo, yo estoy perdido más o menos ahí en la cueva. Pase, estoy ahorita en stream, cualquier cosa, estoy en un evento. Gracias. ¿Me lo puedes dejar ahí en la silla, porfa? Aquí en la silla, solo quita el papel. Gracias. Entonces, nada. Yo ya tengo bastante hierro, o sea, yo creo que ya casi me hago full hierro y me voy al Nether. Me acaban de taggear. Si quieren, me bueno, me estoy llevando fácil la mayoría de ítems de, échale, de los sí, mobs. Sí, sí. Ajá. Perdón, dime, Pablo, perdón, es que me hablaron. Claro, me estoy afanando los ítems de trabajo. ¿Ah? Así, de última, en el peor de los casos, los matan nada más, no claro, tradean. Y acá sería la casa del señor Flechitas. Perfecto. Y me hago una mina para abajo. Casi ya me hago daño. Miren, eso me dan pequeños infartos. Miley del infarto, Miley del exacto, infarto. Ven, casi me ahogo. Ah, sí, gracias, Grafo. Ahí, qué bueno, ahí moderando mi canal. Bien. ¿Alguien mandó un spam? No, acabo de mandar tu enlace del directo para que también vea tu perspectiva. Nice. A ver, ¿podrías mandar mi directo también? No tengo ningún nada. Sí. Pensé que me hablabas a mí por un momento. No, grafo. Sí, yo como que... No, vos centrate en jugar. Prefiero que se queden sin Linka que vos mueras. Claro. Me gustaría centrarme en el arco. O sea, fuera de broma, me encanta el ataque a distancia y está muy OP. Entonces, yo me voy a centrar en eso. Tal vez pociones, pero no sé, ahorita no tengo como idea de cómo se hace el daño. Creo que era con un ojo fermentado en la bebida, ¿no?
La de daño, yo creo que es mejor la de veneno. Que es con el ojo normal. Claro. La de daño. La de slow sí me gustaría tenerla, pero es que ocupo ojo fermentado en la de velocidad y una manzana, y una zanahoria dorada. Recargo. No, la de veloz. Ah, claro. La de slow necesitas azúcar y el ojo fermentado. Claro. Ah, no, es azúcar, no era una. Ah, no, zanahoria dorada es para la visión nocturna. Es invisibilidad. ¿No era visión nocturna? Visión nocturna y al invertirlo, invisibilidad. Ah, Dios, qué mal estoy con las potis. Llevo mucho sin hacer ni una. Bueno. A ver, ¿hay saturación infinita? No, simplemente regeneró la saturación al pasar los 5 minutos. Antes pasó lo mismo. Oh my God. Tarda en bajar, pero va a bajar. Sí, me acabo de dar cuenta de que no estaba en hard, creo. Por si acaso lo cambié a difícil, por si no estaba. Gracias, Bernie, también. Igual, pero... A ver, opciones... No sé, automáticamente lo debería cambiar, pero eso. O sea, ¿no dice ya? Ah, ¿en línea? Acá está, dificultad del servidor, difícil. Sí, ahí está. Y ahí está. Perdón si no los leo mucho, es que estamos en UHC y es muy tenso y mi vista no da a veces para leerlo todo. Hola, Sergio. Para mí esto es más tenso. Uh-huh. Porque me estoy mirando. No fui al baño antes de empezar. Si quieres, enciérrate y ve al baño. Estamos en pacto. Es el mejor momento para ir al baño. Lo peor que puede pasar es que te maten los alienos. No voy a hacer caso, no porque confíe en vos, sino porque se me rompe el pico. Ok. Eso puede tener doble significado, ¿eh? No puedo caminar. Caminar. No se parece caminar. Yo solo les voy a decir una cosa, gente. Dijo que se le rompió el pico. Y a ver, eso también puede significar que tanto se aguantó. Pablo, ¿escuchaste lo que dijiste? ¿Pablo? Ah, sí, que se aguantó tanto que se le rompió el pico, ¿eh? No digo nada y lo digo todo al mismo tiempo. Así que nada. ¿Por qué ando albureando a mi compañero? ¿Qué tal? Vamos a ver. Ay, hay lava, perfecto. Ahí tenemos ya para... Bueno, solo uno. No importa. O sea, voy a ir cocinando ya con esto. Y vamos a ir haciendo el cubo para llevarnos un cubito de lava. Siempre sirve para PvP, para alejar al oponente o directamente para hacer el portal. Cualquiera de las dos está bien. La cosa está que arde, ¿eh? Hey, pantalones y casco. Todo bien. Perfecto. Lava Lake para el portal, ¿sabes? Me olvidé el cubo de agua, tienes razón. Bueno, ¿quién murió? Nadie. Hasta ahora, ¿por qué? No había recibido daño, curiosamente. A ver si os vais lastimando pesaditos. Si alguien recibe daño, revise el a ver si fue el primero. Porque no tengo automatizado eso. Entonces, literalmente va por... Porque no lo tengo automatizado. Entonces, si quieren que lo diga... A ver, en el peor de los casos no es un antilogro. O sea, lo que nadie quiere. Así que de última, si nos olvidamos de avisarlo, como que... Sí, no pasa nada. O sea, el Iron Man casi siempre se ve quién es porque... Bien, yeah, hierro, al fin. Ya tengo todo de hierro, excepto las botas que van a ser de oro. Oro atrás del hierro. Nice. Bueno, me voy a hacer el pico. No iba a hacer el pico primero, pero si me das así oro. ¿Sabes qué? ¿Puesto a seguirme pólvora, tal vez? ¿O es muy es muy complicado? Las dos. Ok. Porque necesitaría pólvora y arena. Me gustaría intentar hacer una trampita si nos da tiempo. O sea, simplemente es como, ah, mira, hay un creeper. Tengo un arco, voy a matarlo. Porque no quiero que tampoco te mueras por intentar conseguir mi pólvora. ¿Tengo un barco? ¿Un barco también? ¿Un arco? Ajá. ¿Para qué quieres la pólvora? Para hacer dinamita e intentar hacer una trampa si nos da tiempo. Ok. Creo que lo mejor es buscar un desierto también. También. Uy, ya estoy en piedra negra, ¿eh? Claro, pero no vamos a hacer dinamita en cantidades industriales. O sea, tipo, ocupamos 5 de arena, lo mucho. Entonces con una playita también se...
Uy, escucho cueva, ¿eh? ¡Diamante! ¡GG! ¿Cuánto es el número? 3. Nice. Tenemos para el pico. Ahora necesitamos, obsidiana. O dos más y podemos tener para el coso. Claro. El lago de lava. Bien. Ahora necesito el agua. ¡Diamante! Digo, diamante. ¿Y uno nada más, en serio? Ah, no, era broma, oro, el diamante, ¿eh? Le ofendió y solo me dio uno. ¿Qué pasó con el diamante? ¿Qué es diamante? El diamante es el diamante. Solo que, o sea, me sale natural porque como yo estoy en lo de diamante en LOL, entonces siempre digo que estoy en diamante. Y entonces lo digo automático sin querer y pasó el chiste de LOL a Minecraft. Por cierto, tal vez la otra semana, yo te conté, ¿verdad?, de que iba a ser con Boisha. Sí. Entonces, tal vez no, yo no lo dije para no spoilear. Ajá. Así que spoileaste vos, jaja. Va a ser curioso, men, porque si te mueres en espectador puedes hablar con otros espectadores y escucharlo a los jugadores. Y ellos no te escuchan a ti, obviamente. Sino que roto, imagínate, el fantasma guiándote. Vas a morir, Mo. Uy. No, ¿sabes lo que voy a hacer? Si el UHC con voice chat es un éxito, es probable de que haga alguna interacción así, como fantasma puedas, tipo... No, tipo asustar, ¿sabes? Hacer como un susto. Que se te queda 5 segundos cerca. Igual hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso porque pueden abusar de mecánicas, claro. Y eso. No, tipo, que tenga cooldown, un minuto de cooldown, que si te quedas 5 segundos cerca de él, haga un... ¿Sabes? El estilo Phasmo. Sí, exacto. Entonces, ¿sabes? Te va a entrar la ansiedad de que, ay, me están viendo. Y estoy dando vueltas sin sentido, men. Lo peor que puedes hacer en un match es perder el tiempo y lo estoy haciendo. Están preguntando si está en Pacífico. Qué raro. ¿Ah? ¿No hay mobs? No. ¿Nadie ve mobs? El hambre me bajó. Era la saturación del mismo. A mí me pasó lo mismo en el OHC que jugamos la última vez, así que... Está hecho a propósito. Así que es normal. La idea no es de que... o sea, no es un Hunger Games, es un OHC. Todo. O sea... la pislazuli. O sea, la idea no es que sufran tanto en early. Más bien darles... Ya tenemos la pislazuli, ¿eh? Yo no también tenía, gracias. Ah, ok. Sí. Perfecto, ahí. Bueno, queda un minuto. Podría ir subiendo y empezarme a dedicar a plantar árboles de 2x2. ¿Un minuto? ¿Para qué? Para hacer palitos. Ah, ya. Yo voy no bien de tiempo, un poquito más de hierro. Pero me falta agua. Yo usé todo el hierro en escudo, pico y espada. Porque me sobraban dos, no me alcanzaba para el cubo y dije, bueno, la espada que no tengo espada. Claro. Porque hasta tengo grava en la zona. ¿Sí? No es hierro ni coy diamantes, ojito. Ahora que tengo escudo, casi que podría, si me veo bien. Uy, encontré la cueva. Ven, qué triste tener que subir tanto solo para un poco de agua. ¿Hay agua por acá? Y fue la primera vez hace daño. ¿Quién? Rumi se hizo daño. Ah, LOL. A ver si se acuerda y avisa. Igual ya nos dimos cuenta, pero... O avisé, no dimos cuenta. No. Tampoco voy a ponerme a mirar y ya veo que me muero por eso. Oye... Ven, me estoy perdiendo un poco. A ver, no necesitamos tanto hierro, ¿verdad? ¿Tú tienes armadura de hierro o ocupas que te farme un poco del hierro? Acabo de encontrar hierro, okay. Pero armadura tengo de cuero y me faltan los pantalones. Voy sin pantalones por la vida. Okay. Ah, bueno, yo tengo encima 6 de hierro crudo y estoy minando más, entonces. Cualquier cosa, si no encuentras para cuando yo vuelva del Nether, si es que vuelvo. Me está haciendo, se me ocurrió un nombre para el team. No confíes en The Cave. Uy, buena. Y los 20 minutos de mi gameplay es dentro de una cueva, la verga. Casualidad. Uy, lagazo. Por eso.
¿Alguien entró ya al Nether? Tenemos alguien nombre entró al Nether. De team. No confíes en The Cave. ¿En The Cave o en la cueva? El, como quieras. The Cave, está bien. En la cueva. Ah, bueno. XD. Quita como quieres que bueno, no pongo en el primer que mejor. Como quieras, en la cueva suena mejor en español. Para que... Sí, pues como el Spanglish queda raro. Ajá. Yo es que estoy muy acostumbrado no a hacer en... Spanglish. Cuatro diamantes, men, qué mala suerte. ¿Y sabes qué también es de mala suerte? Estar de vuelta. ¿Te has tocado conmigo? Que no encontré agua, men, ocupo agua. Me voy a morir de sed. Oye, okay. Sería bueno. Sabía que estaba ese plugin. ¿Te imaginas? Narty se murió deshidratado. Ya tengo hambre, así que confirmo, ¿sí? Lo confirmadísimo. Yo acabo de comerme un pollo porque tenía hambre, así que sí, cuando dijeron eso. ¡Agua! La calabaza no sirve absolutamente nada, ¿verdad? ¿Las qué? ¿Perdón? La calabaza no sirve de absolutamente nada, ¿verdad? No, para hacer Iron Golem nada más, pero solo sirve si quieres proteger a tus aldeanos. Sube nomás. De todas formas necesitas caña de azúcar para la mesa de encantamientos. Antes lo hago en 00. No voy a subir, amigo. ¿Perdón? ¿Qué me dijiste? Ya ahorita te explico. Que antes me lo hago en, para mí en 00, ¿viste? Claro. No la batalla final, porque no se pueden poner bloques, pero... Me dice, sube porque me falta caña de azúcar para la mesa, pero yo no voy directo a la mesa, porque me falta un diamante. Me falta... O sea, yo voy... A lo que voy es al Nether. Porque mi objetivo es a ver si conseguimos Nether Ward y hacemos alguna pocioncita. ¿Sabes? Y Blazes, obviamente. Bueno, ya tengo un cubo de hierro, pero tengo tres de hierro nada más que me sobra. Pero bueno, voy para arriba que ya es de día. Pregunta, y... Pablo. Mino la obsidiana, ¿me voy contigo y creamos el portal allá? ¿O creo el portal y me voy? Porque la comida la tengo a las justas. Mira, ahora hay pacto y quedan 7 minutos de pacto. Si vos te ves bien solo en el Nether, vamos. Porque ten en cuenta que si no vas, pues... Es ir yo los no dos llego a tiempo, sin pacto aún no le he o ir solo con pacto. O sea, iríamos sin pacto los dos. O voy solo sin pacto, exacto. Solo sin pacto o dúo con, sin pacto, perdón. Entonces lo mejor es que vengas. Ok. Va. Entonces déjame, voy a ir a encontrar el foso y... A ver, mientras tanto, barra mensaje, Narty, primero voy a hacer AAA para testear, perfecto. Estoy en menos 714, 1220. Ahí está la aldea, o al menos la casa donde hice la cueva de la mina en forma de escalera, así que... Iba a brincar hacia el agua, pero tengo miedo. Me cagué todo porque escuché una puerta, y después escuché el murmullo de la aldea y dije, es verdad que estos son en puertas. Mira, señor, todo bien, pero voy a pedirle que se vaya ahí el agujero. Para nada, porque me da miedo. No. Se vaya ahí el agujero. ¿Es ventaja que me diga, que me esté diciendo que haga el viewer? No. A ver, que me diga, sube, ¿no? Si el viewer no está viendo otro. A ver, si el viewer no está viendo otras perspectivas, yo no creo que sea malo. Claro. Ahora, si el viewer está viendo otras perspectivas, bueno. Entonces... Que no cuenta la tuya, lógicamente, porque hacemos lo mismo. Claro. Una perspectiva de otro equipo. Che, aldeano, ¿puedes tirarte, por favor? A la verga, casi me quemo, men. ¿Cuánto obsidiana llevo? 14, ¿no? Es 10. Solo te estoy viendo 3, a ti. 6, 7, 8, 9, 10. Sí, 10. Okay. Ahí está. Costó, pero lo logré. ¡Men! ¡Qué bonito! ¡Qué divertido es minar obsidiana! ¡Wow! Gameplay más divertido de Minecraft. A ver, vamos a talar árboles. Voy a dejar... Ah, que no tengo tantos cosos. ¿Sabes qué? Voy a poner una antorcha acá. Al menos quiero que esté iluminado. Ah, tengo hierro como para hacer un hacha. Bien. Un hacha. Se rompe el hacha, muere el hacha. Que por cierto, pero teniendo en cuenta que se usa ofensivamente. Hoy y mañana será la última vez que vas a poder usar a esos aldeanos, ¿eh? Que luego te los nerfean. Aunque sirve para encantar, ¿eh? Fuera de broma. Solo habría igual, que... Igual, para mí lo peor de estos aldeanos es la armadura de diamante, ¿eh? Sí. Pero sí.
A ver, está bueno que sea por bioma, porque si tenemos un bioma en específico, podemos tener un encantamiento prácticamente fijo, ¿sabes? No habrá que tradear mucho, sino que prácticamente la primera lo tendremos. Igual nunca me dedico a eso yo, de los encantamientos en los HC. Uso nada más el de los palitos y el... ¡Estoy contra Davos! ¡No! ¡Me matan! ¡No! ¿Sabes lo que debería hacer? Tal vez. Dime. De los primeros 10 minutos, tipo antes del recover, pero... O sea, después del recover, pero antes del pacto, darle Globing a todos los jugadores. Para que... Porque como el Spirit Player es aleatorio, no sabes exactamente si está cerca de alguien o no. Entonces con eso más o menos puedes ir tomando decisiones y que no sea... O vale la pena que no sepan. Yo no lo haría porque estaría fomentando indirectamente que puedan ir a robarte. Porque técnicamente eso no es ilegal. Claro. Yo no querría que me vean para que vengan a robar las cosas. Yo estaría más nervioso. Prefiero no saber que alguien cerca... Claro. A que venga alguien y aproveche y me robe. Sí, porque las probabilidades son bajas. Imagínate, vendría y me mataría a los aldeanos. No me puede hacer daño a mí, pero puede matarme a los aldeanos. Y yo no puedo hacer nada, me quedo mirando cómo me matan a los aldeanos. A todo esto... Tengo que crearme una función igual a la de inicio, que te ponga todo, pero que no te tepee. Porque yo ahorita lo podría ejecutar, pero nos tepearía todo así como que... Es que, ¿te imaginas? De la nada te tepea con un Spirit Player. Ay, no, Garimo tiene que ir más profundo. Uy. Oye, es cierto, no me he encontrado con ningún mob. Qué raro. Debe ser porque si vas muchos. A buscar verrugas para la poción, puedes encontrar el diamante que te falta en la fortaleza, pero te faltaría la caña para la mesa. Ah, Pablo está en la superficie. Pablo se puede encargar de la caña. No te preocupes. Sí, el diamante lo puede encontrar en la fortaleza. Voy a jugármela. O si no, le dejo el pico de diamante a Pablo. Y que... Bueno, es que vamos a ir juntos, en realidad. Fuera de broma, entonces... cualquier cosa nos venimos ver, y buscamos rápidamente. No veo agua por acá cerca igual, ¿eh? Yo tengo agua. Tengo agua del caldero, pero agua me refiero como para buscar caña de azúcar. No, lo que nos serviría es powder snow, man. Bueno, tengo agua de una granja acá también. Porque bueno, powder snow es más eficiente que el agua. ¿Hay otro flechero? Ah, sí. ¿Me puedes decir coordenadas? Te las mandé por susurro, ahí te lo vuelvo a mandar. No, dime coordenadas. Ahora ya no soy Narty, ahora estoy coordenando. -714, 1220. No entiendo. Dime coordenadas. Coordenadas. Gracias. Cuando quieras. Ahora cuando te refieras a mí, te referirías a mí como coordenadas y no como Narty. No lo hagas, por favor. Hola, coordenadas, ¿todo bien? Está bien. A ver, ese es el otro lado. Mira, de no ser por las coordenadas, me habría ido hacia el otro lado. No, espérate, no sé dónde estoy yendo. Sí, me hubiera ido hacia el otro lado. Mi corazón arde. Pero ¿por qué yo lo escucho tan bajo? No sé. Cuando estuve haciendo testeos, se escuchaba duro. Y yo el Minecraft lo escucho rebajo. Esos alertas, no sé. Esa alerta. Creo que es que dependen de qué tan cerca estás de 0-0. Entonces, tiene sentido. Yo tengo diálogos al 5%, música al 5%, volumen general al 20%. ¿Y escuchaste el sonido del... bajo, alerta? Pero lo voy a subir al 100. No sé por qué lo tengo tan bajo. Okay. Decime que estás vos cerca. ¿Por qué? Creo que hay alguien. Escuché a alguien agarrar pasos y sos vos. Sí, yo. Perdón, sé que estaba el riesgo de que me pegaras por inercia, pero... No por... Ah, sí, es verdad que terminó el pacto. Ajá. Yo iba a decir, igual estamos sin pacto. A ver, mesa de crafteo. Ay. ¿Para qué? Al pedo, pero ahí la dejo. Tomo.
Si quieres craftearlo tú. Me da miedo equivocarme. ¿Ahora o, cuando sea de día? Cuando sea de día, mejor. ¿Quieres que te ayude en algo? ¿Tiras comida? Sí, toma. Ah, bueno, tengo tanta como pensé. Toma la mitad de mis panes. No, pero es de que en este, cuando me preguntaste, dime que estás cerca mío, no me aguanté de reírme un poco, vengo, tapa. ¿Qué iba a hacer? Ah, voy a poner uno de los cofres acá porque estoy con el inventario un poquito lleno. Yo también voy a dejarte cosas. Mira, te voy a dejar el hierro, te voy a dejar la redstone, el diamante, la obsidiana que faltaba, todo te lo voy a dejar ahí. El lapislázuli, hierro, pico de hierro. Pongo a cocinar el hierro. Bien. Yo voy a bajar en tu mina para ver. Dale. Tessa, ¿cómo no llevar ningún...? Ah, sí, una cueva, pero no la exploré del todo. Puedes seguir bajando si quieres a buscar más diamante. Ajá. ¿Dejaste el pico de hierro a propósito o porque está en el diamante, sí, verdad? Sí, tengo el diamante. Mi cerebro dijo, uy, salió el pico, nunca iba a picar. Ah, nos falta grava para Flint and Steel. Voy a usar el hierro para hacer más madura, ¿está bien? Sí, 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 úsalo. Para eso te lo llevo. Pero creo que sobra uno, aunque sea, ¿no? Si no, voy a buscar más. Dios, men, qué mareo este escalera de caracol. Me mareé. Ah. Perdón, graba. Pero era lo más puro y rápido. Sí, sí, sí. No digo que esté mal, simplemente que... Y creo que tu cueva conectó con la mía, ¿eh? Ah, me encanta que tengo armadura hace un buen rato y recién me tira el logro. Porque debo craftearle, imagino, para el logro. Sí. ¿Te dio el logro del diamante? No. No tengo nada de diamante. No, pero el de recoger diamante. No agarré diamante nunca. Está en el cofre. Listo. Por dos esmeraldas arquito tenemos ya, ¿eh? Nice. Es que conseguir flechas y arco viene muy bien este, ¿eh? Sí. Es más, ya voy a comprar los dos arquitos, ¿te parece? Cómpralo. Sí, 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 porque ya hay PvP, o sea, es un riesgo, ¿no? Van a hacerlo. Men, creo que me tendrás que... Ah, no, no, no. Iba a decir que me ibas a tener que recoger, pero... Que ya encontré la solución. Caza monstruos. Ah, mira, sí hay mobs. Entonces, Lo bueno es que podemos ir al Nether para duplicar flechas. Cierto. Con Glowstone. Pero eso también les alertará a los otros jugadores cercanos. Y ven Glowing al. Pero. A ver, lo de menos. Prefiero tener doble flechas. Sí. Doble de flechas por. Pegar un grito cada que pegas una flecha a alguien. Necesitamos conseguir el hongos y la flor. ¿Qué tiempos aquellos? ¿What? ¡Bastión! A ver cuánto tarda en morirse Davos. Andrew y Danielity perdieron vida y Rumi de vuelta. Sí, lo de justo Davos le envía. Ah, ya fue, hago toda la madera palitos. Venga, estoy bastante triste. ¡Ey! ¿Se buscó una herita? Ah, no, que ahora están los patterns estos. Que podemos ponerle... ¡Uy, men! Consíguete una smiting table. Tenemos que ver si encontramos patrones para tener armaduras de colores. ¿Sabes qué? Le voy a cambiar el crafteo para que sean más fáciles y que cada equipo pueda decorarse bien bonito. ¿Usar tinta en vez de los minerales? Sí. Y que se pueda duplicar sin diamante. Claro, no. O sea, no vamos a duplicar nada. ¿Tipo duplicar? ¿Viste cómo se puede duplicar con diamante? Sí, 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 sí. A eso me refiero. Pero por eso, no vamos a duplicar nada ahorita con este sistema viejo. O sea, vanilla. El normal, sí. No viejo. Sí. Lo digo como si en el futuro lo cambiaran, pero no. Es más, por eso bufieron los diamantes. Oye, qué triste, de verdad, que no haya encontrado nada. Y yo ya no sé qué hacer, porque ya no tengo madera. ¿Ya es de día? Tengo un poquitito, pero no quiero gastarme todo. No, todavía no. Tengo 25 flechas, por si viene alguien. Okay. Y escucho pasos, quiero creer que es un bicho o un aldeano. Mira, si ves a alguien, algún jugador,
Baja por la mina y yo voy subiendo y te voy a ayudar. Porque además tengo lava aquí cerca. Agarro el oro. No sabía que yo iba a pasar del oro. Iba a decir, ah, eso no sirve. El diamante agarro. El segundo arco. Ah, acá tengo 38 de madera. No lo vi. Tengo más madera. La manzana agarro. Cosa de cualquier cosa. El pico. Tengo lava. Si yo cualquier cosa bajas por la mina y yo pongo la lava para que ellos se bloqueen solos, ¿sabes? Y ni un solo diamante. Ni un solo diamante apareció. Esto da mucha tristeza. Ya que quería diamantes. Y también quedo con un stack de tronco nada más. Iba a ser el chiste, pero tronco, ¿qué te pasa? Pero... Bueno, confío en que si hubiera sido un jugador ya hubiera entrado algo, ¿no? Sí. O tal vez estaba preparando su dinamita para explotar toda la casa y tal. No sé, no veo ninguna name tag. Ah, hay un zorro afuera. Hay un zorro afuera caminando. Lo acabo de escuchar moverse. Sí, en un zorro. Podría salir a buscar esqueletos, ¿no? Podría ser, pero es muy peligroso, men, porque son los que más vida bajan y los más fáciles de... encontré diamante. Ocupamos caña de azúcar y tenemos encantamientos. Tengo un problema, no sé cómo volver. Usa las coordenadas. No, porque tardaría más minando hacia arriba que encontrando la escalera. La encontré. ¿Viste? Lo puedo matar con flechazos al esqueleto. ¡Men, Davo de corazón y medio! ¿What? Por la bastión. Se quiso hacer el... ¿puedo hablar más 18? Sí. Se quiso hacer el pija grande yendo a una bastión. Ah, para, puedo craftear más... Pega mucho. Voy a craftear mucha esmeralda. Ah. Muchas flechas. Dos stack, 3 stack. Yo creo que estamos más que bien. Sí. Men, qué curioso que Davot se haya mejor hecho... 4 stack. Nos conviene muchísimo, men. Porque creo que somos el... casi que somos el Iron Team. Arielos que Guerimo están ahí. Sí, o sí, Babe. Ay, Davot está solo, además. Entonces, bueno. Claro. O sea, ellos solo se pusieron la desventaja porque podían irse con un equipo aleatorio y ya está. Voy a salir rápidamente, porque cualquier cosa subo un esqueleto a flechazos. Va. ¿Está bien? Va, 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 me parece. Cierto, cierto. Se me olvidó. Aunque ya se está haciendo de día, así que... Sí. Que se está haciendo de día y 10:38, ¿eh? No es que quiera sospechar del timer, pero sospecho del timer. Mira, mira, ahorita que está en 59, mira. 57, 58, 59, 0. Cero. Viste, viste, lo arreglé. Ahora falta el minuto, ¿eh? Vale, bueno, yo creo que el 40 sí, sí lo va a respetar, pero... Está raro, ¿eh? Ahora es cuando te iba de medio minuto en medio minuto. ¿Me das el...? ¿Tienes caña? No, ¿verdad? Toma. Antes de lo que nada, toma. Arquito. ¿Eh? Y las flechas. Stack y pico. No. Yo tengo stack y 9, pero tengo las esmeraldas, así que compro más ahora. Te lo estreno. La idea es estrenarlo contra un... Lo voy a estrenar contra un mob, así claro. Ya saco el logro. Asusto. Y asusto. Y así cuando lo use posta... ¿What? Algo se me desconectó. Escuché un turum. Eso me asustó a mí. Voy a cerrar todo por si acaso. Sí, y media termina el pacto. Sí. Hace 9 minutos. Hasta te tiró un anuncio en la cara. Claro, claro, pero Bernie... Ah, ya Bernie preguntó. Ah, ok. Por un momento pensé que estabas... te había olvidado y yo como, ¿qué? No. El problema es que no tenemos un buen cultivo para farmear el granjero, ¿eh? Pero, ay, ¿el granjero da caña? No sé, tendré que ir a buscarlo. No. No, no, no. Porque quiero encantarme, pero... Al menos en mi survival tengo que usar sí o sí la granja. Siempre, a ver, ¿qué tan complicado? No, porque para un pistón tendría que ser un pistón pegajoso para hacer ese duplicado. Igual no me gusta, pero bueno. Buscar por las orillas, suele haber caña. Acabo de ver cómo el contador subió de 10 segundos de golpe. ¿Eh? Ah, puede ser por la gaso, no creo. A ver, en timing, 3 horas 16, iniciamos a las 35, ¿sí va bien de tiempo? ¿No? O sea... Luego veremos. Porque aún no llevamos ni la hora y
Y tampoco ha avanzado una hora en la vida real. ¿Dónde hay un aldeano cuando uno lo necesita? Se murieron todos. Voy a agarrarme la campana y lo voy a poner al lado de nuestra casa. Creo que vi agua al fondo. Lástima, no los puedo agarrar con una rienda, ¿viste? Como si tuviera rienda, sí. Pero no importa. Estaría chilísimo, la verdad. Yo siempre he dicho eso. Pero ahí sería bien esclavitud a mano de poder, ¿viste? Ni esclavo. ¿Y qué son, si no? Oh, GG. GG y F. Okay. Bueno, se fue del nada, por lo que veo. Ok, intentó nadar en lava, Davot. ¿Cómo no fue el primero? ¿Murieron los dos? Murieron los dos, Garimo mató. Garimo fue presionado por Davot y Davot intentó nadar en lava. Pensé que fue al revés. No. Me he metido el coso de lava y justo lo mató y se murió por la lava. Qué loco. Acá hay un granjero, vení. Pero vení, culiado. ¿A dónde vas? Yo gané. El Davot quiere darse una excusa para no sentirse mal de haber muerto. Oh, pobre Arielowski, se quedó solo. Suerte que no estaba con Garim. No, suerte que no estabas con Davos, la verdad. Aunque no, no lo habría puesto en el TP que lo TP. Listo, ya tengo un granjero secuestrado. El tema, que pide trigo o zanahorias. La otra es que, a ver, acepta algo de sea... A ver... Estoy viendo cómo sacarle el ítem y volvérselo a dar. A ver, ¿qué otros tradeos tenés, amigo? Papa. Sé que me puedes comprar algo. Sé que puedo comprarte algo. No, se me rompió el hacha, no. Comprar pan. Bueno, yo lo veo, ¿eh? Por cierto, qué hermoso se ve la esquina con tanto canal. Ay, no tengo hierro para. O en el horno. No, no tengo hierro. ¡Veo una aldea! No, perdón, es nuestra aldea. Vaca, muere. Bueno, la remolacha no. Men, no está mal que gasten las flechas matando animales, ¿no? O sea, alguna que otra, no todo les gusta. Acá, pan y trigo, ya fue. Yo creo, total, que con... Hola. Buenas. Pensé que te iba a asustar. ¿Sabes que me voy a... va a venir un enemigo y voy a pensar que sos vos? No sé. Y por eso... A ver, manzana, manzana, manzana. No da manzana. Ah. Dame el diamante, porfa. Ahí va. Obsidiana. Y poné tu pan en el cofre. ¿Ah? Poné tu pan en el cofre. Así divido bien. Aguanta, ¿eh? Ahora sí. Gracias. Ah, eso, todo eso es mío. A la verga. A ver, Y voy a conseguir dame más, la obsidiana, ¿eh? Porfa. Para la mesa. Perdón. Lo agarré por si venía alguien. Ajá. También casi pongo la obsidiana, ¿no? A ver, la puedo minar, pero qué hueva. A ver, yo diría que te encantes ya. Me voy a hacer pías de hierro, ya que estamos. ¿Qué tal? Mejor tener pías de hierro a no tener nada. Aguanta, que el señor se quiere ir. Vamos a dejarle espacio. Adiós, muchacho. Yo sé que fuiste un buen granjero. Con buen granjero me refiero a uno de mierda. Protección 1, bien. Me consumió 3, pero mejor eso que. Y ahí, protección 1 en las 3. Dime que por favor me da power en el arco. Aún no tengo. Sí, tengo power, pero. Ahí está. Power en el arco. ¿Tenemos hierro? No, a vos te faltan los pies, me falta el pie cabeza. Ah, ok. Ah, la verga, sí. Bueno, el señor no quiere salir. Tengo 6 esmeraldas nada más. Quebré 2 huevos. ¿Qué significa eso? Necesito talar más madera, ¿verdad? Sí. ¿Qué espada tienes? Piedra, ¿no?
Hierro. Hierro, ok, yo me voy a hacer una de hierro entonces. Dale. Si te sobra para hacer casco y botas, genial. No, no, solo había dos de hierro entonces. Era okay, para okay. poderla encantar y tener ahí. Está bien. Después, si querés, anda a la mina a conseguir más hierro. Si podés, si querés. Tenés ganas. Quería ir al Nether. Ven, queda menos de una hora para que cierre el Nether. Crea claro, el pero también en 15, en 15 minutos nos tenemos que ir también, por eso. ¡Hierro! No, voy a minar. O sea, en 15 nos vamos de acá. Creamos el portal del Nether. Y picamos el portal en el Nether y lo ponemos en 0-0. Sí. Me tengo que confiar en mi sistema. Uy, creo que... ¿Vos tenés mechero? Pues gasté el pedernal en flechas como idiota. Mierda. Para decir, para usar las flechas en algo. No, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Lo quemamos madera. Podemos hacerlo así. Porque tengo grava, pero no tengo hierro, que es lo que estoy yendo a buscar. Vos andá a la mina a buscar hierro y yo... Encontré. Bueno, también veo de cazar esqueletos. Voy a cazar esqueletos. Perfecto. Rompela para que te dé. Sí, ahorita la grava la rompemos, gracias. Por cierto, Harold, ¿eres nuevo? O sea, ¿es tu primera vez acá? Vi que nunca te había visto. ¿Qué pecho? Ya se me caigo el agua, perdón. ¿Qué pasó? ¿Estaba Bobby solo? Se desconectó, sí. O si no murió, ¿verdad? Simplemente se desconectó. Sí, creo. Voy a hacer que cuando estés en combate, ¿verdad? Porque tengo un sistema para detectar si estás en combate. Bueno, no si estás en combate, si recibiste daño. Entonces, tengo que hacer uno para que cuando estés en combate con otro jugador, si te desconectas, te penalice. Tipo... No sé. A ver, si te desconectas y el otro tiene un balde de lava, pon un balde de lava donde estabas cuando te desconectaste. Eso sí. O hace un agujero para que cuando te conectes mueras por caigas por caída. 15 de hierro. 15 de hierro es más que suficiente. Bueno, 16, ¿por qué no? Tiene que ser un número par. Bueno, 17, 18, 19, 20. A la verga. Que poco a poco vamos armando para el yunque, ¿eh? ¿Cuánto se ocupa para un yunque? A ver, 9 por 3. 3, 27, 28, 29, 30, 31. Ok. Uy, en el cofre creo que tengo... 26. Creo que entró otra víctima. Sí, perfecto. ¡No, no salgas, hijo puta! Vuelve a entrar. Estoy feliz de no haberme muerto en los primeros minutos, man. Pero me da una lástima no poder ver que todo... O sea, estar como espectador viendo que todo esté bien. Que a ver, desgraciado, yo creo que ya habrían dicho algo en el chat, ¿verdad? Y no, no sería el único que... O sea, no creo que se me pase nada de que alguien se tenga un... Solo Ozzy que la leí y la ayudé en su momento y ya. Ahí está el hierro cocinándose. Quedan 10 minutos, yo iría a movernos ya. No quiero problemas. Ok, vamos a hacer así entonces. ¿Qué ganaste con los aldeanos? Además de las flechas. ¡No! Ay, perdón. Ah, no, lo volví a meter. Era parte de mi plan, güey. Listo. ¡Ah! ¡Se me escapó, güey! ¡Perdón! Amigo, solo no tenías un trabajo. Ah, es el del pan. Olvídalo. Por eso. ¿Qué tiene? Nos puede dar manzanas. Nivel 2, manzanas. Bien. Justo el que se me escapó. 37 manzanas, ya está. El resto en pan, listo, ya está. Pensé que... Listo, ya tenemos 37 manzanas. Vamos. Como que no tenemos tanto oro. Sí, sí. Entonces vámonos desde ya, men. Porque aunque sea de noche, o sea, no nos da tiempo a que en el día... Sí, stack 13 yo creo que nos sobran flechas, Ya tengo lo más importante. Sí. Dame pan. ¿Cuánto pan tenés? Te di la mitad mía, no importa. Ok, ahí te tiro la mitad, Ok. Listo.
Espera. Deberías tener 57 o 58. 64. A ver, toma mejor. Toma todo. Divídeme la mitad. Deberías tener stack y 2. Ya, listo. Vamos. Vamos. A buscar esqueletos. Para nada, nada importante en el cofre. No, no, ya. La mesa de encantamientos. La mesa de encantamientos. ¡Ay, sí! Afilador, pico. ¿Sobró hierro? No, sí, no. Aquí está mi cocinando. Acá. Sí, pues no tengo para, pies, para si encantar. Te hago pies. ¿Vos necesitas algo? Necesito pies nada más. Ok. Toma. Gracias. Protección, tengo full protección uno en todo, qué bien. En las bastiones sacan bastante oro. ¿Tú crees que nosotros somos capaces de sobrevivir en una bastión? ¿Te falta algo, Pablo? Aguántame. Ah, no. Sí, hacha. Ah, mierda. ¿Tienes uno de hierro? No, no tengo nada. Pero no importa, voy hago de piedra de vuelta. Con fe, V. Con fe. Nah. Este es el mejor HC del mundo y estamos bien equipados como para morirnos. A ver, por tiro el... esto, tengo dos de hierro, aunque el pollo pudo a la mierda. Podría, con... Dejo esto. Sí. ¡Ah, la manzana la hago de oro! Sí, si tienes, oro. Si tienes, dale. Listo. La tengo yo, la tenés vos. Lo mismo para mí. Tenla tú. Yo voy a estar siempre okay. A lo lejos intentando, digamos, si te rushean a ti, yo voy a estar disparando con arco. Casi que yo también igual, ¿eh? Exacto. Entonces, ¿tenés stack 13 de flechas o más o menos eso? Dos stacks. Dos stacks, listo, perfecto. Y el hierro lo guardo para dos mecheros, por ejemplo. Dale. Toma, te doy uno de hierro. Así ya puedes hacerte mechero cuando tenga la grava. Tengo la grava. Listo, dejo estrellas. Brote B te lo dejo por las dudas. Llevo cosas. ¿Tenés la mesa de encantamiento? Sí. 64 de madera, como que lo dejo. Tengo 53 troncos. ¿Vos tenés madera? Tengo un stack de troncos. Stack casi. Bueno, sí, dale. No aplicarle este stream, Garimo, así que no rompas. Es un HC, es un stream serio. ¿Qué pidió? ¿Qué canje? Después te devuelvo los puntos. ¿Sabes qué? Voy a dejar algo acá. No puedo cambiarme la esquina en el medio de un HC. Eso es estoy de panita en un festival. Que no, debería hacer el stream de eso para que puedan canjear eso, porque si no, no tiene sentido el canjeo. Dejo un huevo, llevo un huevo por los jajas. Para romper los huevos, jaja, XD. Mira, ya tengo el pernal, mira. Y yo, en cuanto a esto, me quiera dar la grava, el pedernal. Ahí está. Listo, a buscar el. ¿El? A buscar esqueletos. Sí. ¿Para qué esqueletos? Para los perros. Pues, de lobos. Hay lobos acá, ¡verga! ¡Ay! No vuelvo a tocar este mechero en mi vida. Igual no te desarrolla su comida, ¿eh? Ahora, esa es la pregunta. ¿Esto cuenta como daño o no? Porque no me bajó. Visualmente no bajó. A ver, te sacó con decimal, te sacó medio, menos de medio. Así que técnicamente cuenta, pero como en el tab no tiene, yo no lo contaría por eso. Porque apretas tab y no figura. Wow. Nadie se entera. Claro, sí, o sea, claro. Si vos tenés dudas, si te sacaste vida o no, no lo sabés. Ajá. Entonces sí, me parece bien. O sea, tiene que fijarse en el tabulador para que no cuente. Tiene que ser algo objetivo. Si sí. El juego dice que perdiste tan... A ver, o sea, es como es... Sí. Es lo mismo. Sí. O sea, técnicamente nosotros no sabemos si o si Babi perdieron menos. Estamos de 0,5 yendo por la nueva dirección, Pablo, es para allá. Es que estaba buscando... Estoy buscando esqueletos, no estaba buscando yendo a... Hagamos 2x1. Claro, es que está... Realmente es que acá están los lobos, por eso viene para esta dirección. O sea, los rodeé. Ajá. Pero ahí estaban los lobos. Bajón que no hay hues. Y no hay esqueletos. ¡No hay bombs! No, ¿verdad? Sí, vio Piglin Brutes. Sí. Piglin Brutes el. Sí, están difíciles. Ah, me olvidé esas vallas. Estas vallas pueden ser bien para el PvP. Las agarro, ¿eh? Okay. ¿Las pones todas en el piso? Yo, digamos, en combate las pongo para ralentizar, pero no va a hacer daño. Hace algo de daño. No, cuando está recién plantada, no. O sea, cuando está chiquita, no. Ah, pensaba que sí, no lo voy a probar igual, pero no. Si quieres yo lo pruebo. No. ¿Dónde estás? Estoy retrocediendo. ¡Uy, pará que hay un bioma de... ¡Uy, asada no me hice! Bueno, no hay asada.
Otro balde para lava. No te veo. Estoy en menos 400, 1060. Okay. Vio mi mamá estos de hongos, entonces estoy agarrando hongo rojo. Ven, pero justo se está quemando todo. Ah, no. Lástima, no tengo asada. Para... Oh, era hacha. Ah, era hacha. No era asada. ¿Qué? Me asusté todo, ¿eh? Porque dije, no sé dónde estás y le han escuchado pasos y te veo ahí. Sopitas para regenerarme. Bueno, 8 tengo nada más, ¿vos? Tengo 2 de los marrones. Y marrones y no quedan en el piso. Igual si no te conseguimos margaritas. Sí, está como complicado. 8 y 6, bueno, estamos bien. No tan tan bien, pero estamos bien. Pablo, estamos más bien alejándonos del 00, creo. Ah, no, sí, nos estamos alejando. Sí, vamos para allá, vine acá por el coso. ¿Podemos cruzar el río? Total, estamos a 100 bloques y tenemos 3 minutos. Perfecto. Allá veo setas marrones en el piso y las setas gigantes. Oye, me gusta esta seed, ¿eh? No sé. Muy... Poné barra seed o algo para guardarte la seed en algún momento. Sí. Va, igual estén en el... Es más, la dejo aquí en el stream, ves que de una vez que guardaba la seed. Y ahora es cuando llegaba alguien, que se le mostraba a todos, y llegaba alguien, la ponía y encontraba diamantes por coordenadas. ¿Dónde estás? Perdón, estoy en el bosque buscando más setas. Es que no deberíamos estar separados, menos siendo de noche. Aunque bueno, esta es la noche más fácil que pasó. No hay... Claro, yo quería buscar esqueletos y cagarlos a flechazos para yo tener también. Porrito. Pero malditos esqueletos tímidos. Bueno, todo lo que reviso, porque no es normal que no haya mocap. Para mí es la mocap. Para mí es un problema de mocap, ¿eh? Algo del Minecraft en sí. Para mí será el mod de carpet que puse, que como es de técnico, puede que lo haya afectado. ¡Qué susto! Tengo 24 y 19. Y un horno acá flotando en la nada. ¿Lo tiraste sí, vos yo, o? Yo. 24 rojos, 19 marrones. Bien. Yo creo que con ese estamos bien. Estamos bien. Ahora vamos para allá, ¿no? Phantoms, sí, allá. ¿Verdad? Ojito que no tenemos anti-phantoms. Es verdad. En cuanto vemos ovejas, las aniquilamos. Tenemos zorritos. Para, tengo 19, voy a buscar 20, 21, 22, 23. Ah, uno más, que si no me va a dar toque. Ah, ya hay. Así tengo igual. 24. Listo, 24 de cada. Portal en ruinas, ¿eh? Sí. Podría haber oro, manzana. Ey, podemos completarlo acá. Tenemos el encendedor que gastamos hierro en hacer encendedor. XD. Pero mira, ya podemos armarlo acá. Termina de armarlo acá. Ah, soy yo el que lo tiene. Estamos un bloque de hierro. De oro. Estamos bloque dentro. De lo armo. Dale, es verdad que íbamos a ir al Nether. Ven, flexiando, ¿eh? Flexiando el tamaño de este portal. Vamos yendo, ¿eh? Cuidado. Cualquier cosa. Uf. Podés entrar, pero cuidado que estamos cerca del lado del bioma más peligroso. Del de gas. Aunque con arco y flechas no debería ser tan problemático, pero... Me quedo entrando al mundo. ¡Ay! ¿Me proteges? ¿El portal estaba antes o después del 1000? El portal estaba antes de 1000. O sea, 900. 900, 400. Podemos volver. O sea, podemos volver por este portal. Ajá. El portal este está en 50, 120. Menos 57, 122. Aquí es donde va a empezar a morir gente, ven. Por borde. Ajá. Esperemos que no. O sea, técnicamente es hasta 1001, pero yo no voy a decir eso. Qué asco. No hay donde minar oro. A ver, sígueme. Vámonos por el lado del rojo.
Oye, qué tranquilidad de ir al Nether con esto, ¿eh? Así. Sí. ¡Ah, para! Venid un segundo. Voy a hacer una mesa de crafteo, voy a hacer una manzana de oro y te la voy a dar si tenemos una cada uno. Ok, perfecto. Para, voy a tirar esto. Voy a tirar piedra. No, voy a tirar esto. Voy a tirar esto así, así gente dice, uy, pasaron personas por acá. Claro. ¡Jugador! Ahí te la tiro. Perdón. No debería ser ese tipo de broma, la verdad. Pensé que te habías confundido, ¿eh? No, que fue una broma. Ah, no. Igual parece, ¿eh? Para, aquí hay bombing. Por si ocupas. Pero bueno, los perros no se comen. No, pero... polvo. Pero da polvo. Claro. No da hueso. Cuidado con los piglis y orito pa' las botas. Qué raro que no haya mobs, man. Bueno, algo se arregla para mañana o para el fin de que viene. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, ahí lo voy a revisar porque... No creo que sea por fábrica. Es que debe ser algún mod. Simplemente... A ver, hubo piglin brutes. Ya sé por qué. Esos son los mods de rendimiento, man. Achican la mob hub. Sí. Seguramente por eso va tan bien el servidor también. A pesar de no estar pregenerado. Ajá. Hay que esto. Podríamos agarrar un montón de arena de almas. Conseguir velocidad de almas en los pies, ¿verdad? Y llenar todo el... Es que la velocidad de almas se consigue en la bastión de los piglin, ¿verdad? Jodeme. Cancelado el plan. Porque decía, con la velocidad de almas podemos... Y vas a poner todo 0-0 lleno, sí, de arena de alma para que nadie venga y no se piden 5-5 la arena donde lo podemos poner bloques. Exacto. Porque ahí sí va a ser... Vamos a tener ventaja por... bueno, no pociones porque no encontramos Nerford, pero... Allá veo un poquito de oro, pero... Muy peligroso. No le veo... No, es que vea peligroso porque no hay bobs, pero... Sí. No le veo que sea mucho, pero bueno. Así vamos así, los sábados sin mob y los domingos con mobs, ¿te imaginas? Los sábados en Pacífico. Pará. ¿Le llegó cualquiera o dónde estaba el coso? ¿Qué pasó? Pablo, no te eches para atrás sin shiftear, me acabas de pegar un cagazo, me importa. Estaba con F5 igual, ¿eh? Ah, ok. ¿Dónde estaba el coso? ¿Yo no flasheé cualquiera o dónde está? Jodeme que me lo confundí con la... con el cuarzo. No sé. ¿Me está diciendo que me lo confundí con el cuarzo, en serio? No, men, pero qué nether más lamentable. Que sí, estoy lleno de arena de alma. Ojito, la otra que... es minar, pero el problema de minar es la lava. No, pero podemos encontrarnos en 100 debris, que no sirve de nada. Pero... tenemos 2 de oro, así que sí, no sirve de nada. No, igual no se puede mejorar. A ver, nos falta la mejora también. Ajá. A ver, sígueme. Bueno, no, nos vamos. Ah, ¿quieres que nos vayamos directamente? Sí, no hay nada. Es que es eso o picar, porque estamos dando vueltas en el mismo lugar. Hagamos. Me parece más productivo buscar margaritas en el Overworld. Sí. ¿Son las amarillas? No, diente de león. No, son las que son una margarita. Una flor blanca. Lo siento. ¿Viste el planta contra zombie, la margarita que te da monedas? Sí. Es. Ah, ok. Las margaritas dicen margaritas. Bueno, tiene sentido, la verdad. Bueno, vamos para allá. ¿Rompe el portal? Listo. Pablo, mira el tab y pido perdón. La Solsan por ese pixel de altura me hizo daño. Puede pasar. Bueno, ahora ya no tenemos que preocuparnos si voy a contar tu Iron Man después del... ¿Sí? Menos de medio pixel. No me hice barco. Bueno, hago un segundo. Tuki. Otra mesa de crafteo porque no tengo inventario. What? Lagazo. Y me hago el barquito. Un lagazo. Para, voy a hacer espacio porque quiero llevarme la mesa de crafteo para no tener que estar haciendo una nueva. Doble mechero, chau. Pluma, al pedo, ¿no? Chau. Sí. Pero huevos, sí, protégeme chau. Un momentito. ¿Qué?
Pone Narty estuvo aquí y yo del otro lado. Pablo okay, estuvo aquí. Okay. Es cierto que como está el otro lado. Narty estuvo aquí. Ahí está. ¿Y no lo puedes editar al mismo tiempo que yo le dije? No, no me lo iba a jugar. Vale. Ah, qué verga. Ah, acabo de poner un cartel enfrente de otro cartel. Genial. Yo lo puse así con Enters. Pablo estuvo aquí. Nice. Voy a hacerlo otra vez a Narty. Qué genial este cambio. No, mejor voy a hacerlo al revés. Pablo en el segundo nivel. Va. Ya va. O Super Pablo G. Estuvo aquí. Sabes que nadie lo va Super a ver. Super Pablo G. Queda en nuestros corazones. Ajá. Chau, bro. Te da beta. Ah, no, por las dudas no. Las pepitas. Ah, justo para dos lingotes, así que si encontramos uno. Bueno, nos faltaría la mejor igual todavía. Bueno, ¿listo? Listo. Arriba, marinero. Control N. No, control L larga era. Menos mal que no puedo entrar sin creer a espectador. Mi servidor me pasa todo el tiempo. Porque cuando lo creé, lo habilité y cada vez que quiero desactivarlo, ves el error, le doy a la N. A ver, técnicamente el Iron Team es Ozzy y Babe, pero el Iron Man es lo importante. Vamos a ver. Jódeme, ¿en serio? ¿Qué? Bueno, espero que haya disfrutado de su expedición por las aguas más extensas. ¿Sí? ¡Wow! Listo. ¿Tú bueno, peleas con allá, espada o con hacha? Hacha. Para desactivar el escudo. Por eso mi cerebro cuando no teníamos más hierro dije, ¿puedo hacerme un hacha? No, bueno, será de piedra. Para mobs, uso espada. Ah, ok. Un punto. Yo soy peleador de espada 100%, no puedo pelear con hacha. Por eso yo no me encanté la espada, aunque debería. ¿Ponés la mesa en encantamiento un segundo? Sí. Total, tengo nivel, tengo coso. Listo, la puse un segundo. Dije que la pongas, no que la saques. No, le dijiste, ¿la pones un segundo? Sí, pero ponerle y sacarle es para otra cosa, no para esto. Ah, bueno. Bueno, yo por mí ya estoy. Dale. Y montaña allá arriba. Uh-huh. Estamos cerca de 0-0, ¿eh? Pues deberíamos subir esa bueno, montaña. Bueno, ¿podemos hacer un portal en 0-0 o no tenemos? O ya déjame la obsidiana atrás. Déjame la obsidiana atrás. ¿No tenés nada? Yo tengo 3. Dos. Tenemos 5. Bueno. Buscamos un portal abandonado cerca de 0-0. Vamos a alguna pradera. Cuidado acá, ¿eh? Ah, no, igual hay agua. Yo voy con arco mientras en mano. Mientras tanto, yo tengo la música de Pokémon de fondo y ahora está la de caminar. Porque yo mis HC los edito con música de Pokémon. Entonces, en el stream de UHC pongo música random de Pokémon. Yo no puse música para concentrarme. Así que literalmente estamos con Minecraft, literalmente sin música. Yo lo tengo. Cuando estoy concentrado, me muteo. Mi cerebro mutea. A ver, vamos. Otro viaje mega cortito, seguro, pero bueno. Va a ser más rápido. Full tryhard, jaja. Full tryhard, exacto. Es que soy lolero, man. qué bonito se ve este lugar, ¿eh? Perfecto para que alguien nos ataque de bichos hasta arriba. Quizás hay alguien acá, ¿eh? Sí. Cuidado. Atento, vamos agachados. Apenas encuentras una orilla buena para ir. Ven, me bugué. Ahí está. Nadie murió por borde, eso me hace feliz. A mí no, porque eso significa que tenemos más contrincantes. Sí. Vos como organizador, sí, obvio, que nadie muera por problemas técnicos. Yo como superviviente y se mueran todos por problemas técnicos y ganar así, no importa. Yo quiero ganar, no que sea noble o no. Voy a ver si hay un cofre acá. ¿No hay cofre? Veo aldeanos normales. Lo bueno que nos hubiera venido un Ancient City para tener el A-Shift rápido. Sí. Igual se escucha cuando caminas con Shift. No sé si tú me escuchas a mí caminar con Shift. Sí, pero...
No sabía igual si que no se se le esperan escuchaba, como... ¿eh? ¿Puede que nos hayamos montado una película y en realidad aquí no hay nadie? Para mí no hay nadie. Pero prefiero ir lentito y que no haya nadie a ir rápido y que haya un montón de gente. Sí. ¿Y esto que es el cementerio de la ciudad? vamos a arreglarlo porque... Espera, si vamos a arreglarlo hay que arreglarlo bien. Ay, mierda, esto es... Ah, no puedo poner arriba. No, ese lo intenté. Claro, pues, en medio, claro, en medio de medio. Aún hay mobs. No. Aún tengo fe y esperanza. Ah, hay un portal abandonado. Bien. Vamos allá y podemos ver de ir al Nether ahí, de vuelta. Uh-huh. Intento número 2. Lástima que esto es un. Es abeto, no es. Una espradera. Hubiéramos dejado otro cartel ahí. Tengo otro. Jugador allá, ¿eh? Ok. Jugador en el portal abandonado. Okay. O al menos vi a alguien con oro. Y no creo que sea un zombie. Ok, vamos. Le voy a disparar para asustarlo. ¿Decides de ir o lo dejamos vivir? No, yo le voy a disparar para que sea asustarlo. O sea, si viene, nos alejamos, nos vamos a la verga, pero de lejitos con arco tenemos ventaja. Claro, yo tengo el barco en la hotbar, cualquier cosa, ¿eh? Okay. Ah, manzana, la manzana en la hotbar. La tengo. Bueno. Yo no lo veo. Creo que se fueron, ¿eh? Uh-huh. Me sirve. ¿Vamos en barco o caminando? Barco. Aunque no vamos a poder disparar los dos en barco, pero... O sea, yo puedo disparar, al menos. Pero es que te puedo dar a ti. A ver, alguien se baja y el otro maneja. Se fue para atrás, ¿eh? ¿Vos lo viste o no lo viste? No lo vi, solo disparé. Mirá. Nos vio y se fue corriendo, ¿eh? Porque dejó un mechero ahí arriba del coso. ¿El bloque de oro lo picó? El bloque de oro. Yo no agarré el del el otro. Yo agarré el de allá, por eso. Okay. ¡Ah! No, me puse a picar buscando el bloque de oro espalda, y como ve. Aunque, cuidado. Ah, no, es tu nombre, men, perdón. Es que además tu nombre es naranja, entonces... No sé, sería raro. ¿Vamos para allá o...? ¿Hacia dónde queda 0-0? Puedes revisar mientras yo veo. Vámonos más hacia 0-0. La montaña, que está... Para allá es 0-0. Vámonos. ¿Más para allá? Más para allá que para allá. Ok, subamos a la montaña de 0-0 y ahí vamos a estar disparándole a los de abajo. A ellos van, dale, a tener que subir. ¿Quién habrá sido? Estabas de oro y salió corriendo. ¿Dónde estás solo? Ariel, ¿qué pasó? No. ¿Pero por qué iría con oro? ¿Andrew estaba solo? ¿A Danieliti? ¿Murió Danieliti y no me enteré o se desconectó? Danieliti se desconectó. Ah, ok. Danieliti dejó los confines de este mundo. Ah, se murió por borde. F. F. Y Andrew le sacó dos corazones. Bueno, al final sí, murió por borde. F. Bueno, acá hay animales. Nomás porque quiero el logro. Uy, claro. Listo. ¡Teman! ¡Teman! ¡Lobitos! Hay lobos, por favor. ¡Esqueletos! ¡Es de noche! Bueno, si no existen los esqueletos, ¿cómo se consiguen huesos? No hay manera, ¿verdad? En cofres del... Ah, sí. Mazmorras, eso. Nos pasamos de 0-0, ¿eh? Ah, ok. Dime. Ahora es full derecha. Ok. Pero subamos a la montaña. Okay. Aunque me da respeto la montaña, ¿eh? Cuidado que no haya alguien ya arriba, ¿verdad? Esperando hacer la misma de nosotros. Shiftea. A ver, no creo que haya alguien. Si nos hubiera visto subiendo, ya nos estarían disparando o algo. Preparando la pelea. ¿A qué hora se va cerrando el borde? ¿A qué hora se va cerrando el borde? Puta, el zorro de mierda. A la 1:45. A todo esto, ovejas. Necesitamos ovejas. Que si esta noche no aparecen los fantasmas, aparecen la próxima. Bosque, en bosque puedo ver Margarita. Voy a buscar, ¿eh? Voy a seguir viendo por ese borde, ¿ok? A ver si veo algún jugador. Dale. Yo si veo algo, alguien, retrocedo. Ok.
Acá mientras tanto veo como una montaña y me hice otro medio corazón de daño. No, perdón, perdón. ¡Eh, un jugador! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Veo un jugador! Vuelvo, vuelvo. Le di, creo. Ah, maté algo. Creo que no era un jugador porque lo maté. Maté a lo que sea que habría allí. ¿Un zombie? Puede ser un esqueleto, ¿eh? Yo lo vi blanco. ¿Dónde estás? ¿Cuero necesitamos para algo? No, no. No. ¿Por mi idea de perder vida? Ok. yo lo vi plomo, ¿ves? Puse unas encima de un árbol una columna de piedra, Pablo. Encontré ovejas, voy a buscar ovejas. Es que quiero ir a verlo, ¿no me puedes acompañar? Porque puede ser un esqueleto y tendríamos perros. Que estoy bajando y vi ovejas y necesitamos por los Phantom, que pueden aparecer en cualquier momento. ¿Dónde estás? Menos 342. Menos 300. Creo que estoy bajando la montaña por el otro lado, pero ahora rodeo la montaña. Ah, sí. Jodeme que solo dos ovejas. Ya vi para dónde está. Falta el segundo de lana, el otro más de lana. Acá está el tercero de lana, listo. No me esquives. Listo. Ya tengo tres de lana. Listo. Ahora voy para allá. Repetime tu, decime tus coordenadas. Menos 350, 28. 28 para allá. Bien. Estoy subiendo la montaña de vuelta, ¿eh? Mira, estoy actualizada coordenadas 320, 50. Si aguantás, estoy vaciando mi inventario de basura. Que tengo mucha basura. Menos 320, 50. ¿Voy a necesitar antorchas? No. Llevo antorchas. No me voy a poner a plantar más árboles. ¿Dónde estás? Y yo creo que está bien. Es menos 350, 60. Okay. ¿Al final viste, pudiste ir a donde estaba el bicho? No, me dio miedo. Porque tranqui, si tranqui. Era un jugador, puta, otro medio corazón. Yo soy de medio en medio que voy bajando. Hay que estar atento al piso por si no la flor blanca. Y ya, problema de vida, ya está. El tema es que salen praderas. No salen todos los biomas. ¿Dónde estás? Menos 380, 40. Ah, 40. ¿Vos cuándo es cuál es tu Z? Menos 316, menos 75. Ok, sigo restando. ¿Y 375 dijiste? Sí. No, 320. No, perdón. 314. 314, listo. Estoy yendo. No. Ese corazón y medio me lo he bajado de pura caída tonta. Sí, ya sé de los peligros. Es el peligro de estar en montañas. Sí. Y de haber ido en un nos da ventaja en PvP, pero es el peligro de estar en montañas. Lo bueno es que ya estamos en 500 puntos para la segunda reducción. Estoy en menos 330, 12. Perdón, estaba contestando en el chat. Menos 340, menos 90. Uy, me quedo sin comida. 340, 90. ¿Menos 90? Uy, menos 100 me pasé, ¿no? Sí, te pasaste muchísimo. Ok. Ve a 0, bueno, ve a 0 es Z, ve a 0 es Z y yo me quedo en X. En X 342. Porque nos acabamos de pasar al lado y no nos dimos cuenta. Para más placer. Yo iría a buscar una pradera, ¿eh? Sí. Me da mucha lástima tener lobos aquí que no hayan esqueletos. Ahí está, te veo. Me da mucha bronca y lástima y rabia. Sí. Porque me encantan los perritos. Soy fan de los perros. Me gustaría poder tener, viste, el 2 y 2. Y después con el carne de lobo lo vamos multiplicando o eso. Me está haciendo, ¿no? Sí. Sí. Yo diría de bajar... Es que no termina el bosque nunca, ¿no? Por no, buscar pradera. Vámonos, reduce a ver X. A ver, reduzcamos X. X es para allá. ¿Para allá, seguro? Sí. Con cuidadito. Y un poquitín a la derecha. Ah, la mierda. Con mucho cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado por la espalda, ¿eh?
A ver, yo puedo perder medio Así que corazón. como la letra, el equipo no confiesa en la cueva abajo sin hacerse daño. Gracias, güey. Ese timing. Igual creo que no perdíamos vida, pero por las Hacete un dudas. water drop, V. Hacete un lava drop, sería, porque yo solo tengo lava, men. Me acaban de decir que me haga water drop. Por si acaso. Estaría bueno encontrar hierro. Así tengamos cubo de lava también. Y yo hacha de hierro. Creo que prefiero el hacha de hierro, al cubo de lava. Porque el cubo de lava seguramente le erre y no me sirve más. Sí, yo el cubo de lava para poder mantener distancia. Porque pongo cubo de lava y es por medio de Como arco. que impone respeto, ¿no? Ajá. Y no, y puedes spamear. Ah, mierda. ¿Qué pasó? ¿Murió Mish? F. El Mish encontró el esqueleto que estamos buscando. Si esto fuera un HC, todo en la intro pondría un esqueleto, como que nos caga flechazos un esqueleto o algo, ¿eh? Sí. Estamos todo el puto HC buscando esqueletos. Yo creo que maté a uno, men. Porque, a ver, Fíjate si pensaba tienes que. el logro de cazador de monstruos. Luego veo logros, porque creo que. Ah, cierto, no salió. No sé. Porque yo no maté a ningún mob, creo. ¿Un zombie, tal vez? No sé, si quieres mirar rápido el logro, yo te curo, ¿eh? Ok, cúbreme. Estadística. Criaturas. ¡Ahí viene un Gallina, vaca. cerdo! No, no, no. ¿Ah? ¡Ahí viene un cerdo! Ah. Pensé que les iba a decir eso ahora a los jugadores, capaz. Re desgraciado, ¿eh? No, entonces lo que maté fue un pollo, tal vez. Porque solo tengo tres pollos y dos vacas, o así. Puede ser. A ver, de que hay mobs, pero pacíficos, precisamente. Y hay gente que se encontró hostiles, pero hay Sí. muy pocos, como que tienen algunos. Ajá. Es como que el servidor tiene favoritos. Es como que hay 20 mobs en todo el server. Sí, pues los 20 los tiene Mish, pero hay 20. A ver, voy a subir a A un ver, árbol. Calacoa. Va, y con las mega cuevas, con lo del lucero, Sí. no me sorprendería que todos tengamos mobs, pero en las mega cuevas abajo de nuestro, ¿no? Entonces. ¿Dónde está? Bueno, estoy en cero ya, en un cero. Y te perdí. Yo también. Estoy en la ravín que veréis. Ah, aquí está. Ahí está. Bien, ahora el otro cero es para allá. Y me pone nervioso, que es. No veo margaritas. Ay, veo el lobby gigante arriba a la izquierda. Ah, no, es una nube. Perdón. Así. Como cuando confundo una nube con el lobby. No sé si ir al baño ahora, aprovechar. No sé. Más lobos, dale. El Venga, juego me imagínate que está vas al tentando, ¿eh? baño y llega gente. ¿Cómo te protejo? Tendríamos que estar en alto para que ellos tengan que subir y poner lava. Uy, cuidado acá, ¿eh? Si llega gente con perros, me voy a poner muy triste. ¿Dónde está el cerrocer? Acá en esta montaña. Ok. Específicamente. Deberías poner un palo en el cerrocer. No puedo romper bloques. ¿Qué? Ay, no te creo. 16 bloques cerca de 00 no se puede. ¿Puedes poner al menos? No. ¿Vos sí? ¿Por ser el Sí, owner? porque soy el owner. A ver. Si querés poner acá Tengo un 00 para, como problema. para marcar que es acá, bueno, no puedo romperlo. 16 bloques de 00 está Después protegido. lo editamos para mañana el spawn. No, acabas de decir que estamos acá. Pará, me podés poner en Ahí bloques y me está. di listo. Ahí Bueno, está. confío en que no va a venir nadie, me la juego, ¿eh? Ajá. Si viene, bueno, mala suerte. No, ven, 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 ven. Bueno, no importa. Mala suerte. Ven. CFK. Esto. Ah.
chiste. Ay, Pablo, Pablo, vuelve. ¿Qué pasó? ¿Vino alguien? Se pegó Andrew y se fue corriendo. Te dije, perfect timing. Vamos, se fue para allá. Oh, no quieres. Te perdonó la vida. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos como que no? ¿Dónde se fue? Hacia allá, hacia allá. ¿Te comes la manzana? Yo diría que sí. Por porque yo me acerco. No, hasta que no lo vea. Avisé por el chat, señor. Ok. Buen punto, no avisaste. Aquí es de... Venga, no vuelvas a otra cosa. Se fue a la verga, Me da miedo de que... Porque él ahora tiene el control de nosotros. Sabe dónde estamos, sabe cómo moverse. Nosotros solo somos peones en su juego. Cuidado que me hice medio daño, medio corazón. Lo hubiera perdido ahora, pero porque estoy buscando a Andrew con sed de venganza. Mientras escucho la canción de música de... ¡No! De batalla final, lo más cómico fue que llegó alguien, sabía que había alguien y estuvo a punto de vender a Pablo en vez de mínimo defenderlo. O sea, ¿le pegaste vos a Andrew o algo? No, intenté pegarle, pero me lo tardé muchísimo. Vi cómo te pegó y no te siguió pegando, entonces dudé. Porque no sabía si irme o quedarme, entonces me quedé congelado prácticamente. Oh my god. A ver, ¿quién quiere testearlo del nerd? Escucho un zorro. Bueno, mañana voy a romper mi alianza y voy a hacer team con Andrew. Ahora quiero hacer team con otra persona. Se te fue lo tryhard de golpe XD. Se me fue lo tryhard. Por culero. Por culero, hijo de puta. No me deja ir al baño tranquilo. Fue culpa mía por ponerlo de 0-0, man. Sí, lo pensé a la vuelta. Dije, no creo que haya nadie cerca. Está bien. En mi mente dije, acabo de decir que estamos en 0-0, pero no creo que haya nadie tan cerca. Claro. Me gusta este tiempo de 8-0. Bueno, ya fue. ¿Hay un lago de lava cerca? Buscamos un lago de lava. Así hacemos el portal. No, que mi luz se cierra, no dije nada. Men, pero si escribiste, ¿cómo no va a volver del baño? XD. ¿Pablo? Así todo con mayúscula para que parezca que estoy re enojado. A ti. A tú. No. A tú, gracias. Bueno, vamos a buscar hierro. ¿Para? Me parece lo mejor. Quiero un hacha de hierro. Tengo 11 de hierro crudo. Puta, qué susto. Toma hierro. Cache. ¡Ay, la cama hay que hacer! Ah, pero sin cocinar. Debería shiftear, ¿Cómo van? Mal, me fui al baño y cuando vuelvo perdí mi Iron Man porque vino un Andrew culeado a sacarme el Iron Man nomás. Vino Black. Perdí. ¿Qué? Hola. Hay un desgraciado que se aprovechó, fui al baño para pegarme y sacarme el Iron Man. Acá vino alguien, ¿eh? No, pues yo. Yo. Dios mío. Estamos en un HC, estamos en stream curiosamente. También. Increíble, güey. ¿Te acuerdas que te dije que no iba a participar porque estaba hecho mierda? Ajá. Ah, bueno, pues me acabo de despertar. No.
Porque vas cuando te mentía. Te empujé, perdón. Eso pudo haber terminado muy mal. No, te digo que me proteja, no me protege, deja que me peguen. Ahora me empujas al coso de basura. ¿Ves que te explico? Así sí, no se puede. Llega y él se va al baño. Literalmente, tres. Veo luz arriba, man. Literalmente, tres segundos después de que se va al baño, llega alguien. Le pega un golpe y se va. Y yo me quedé congelado y ni siquiera lo ayudé. ¡Menina! Voy, quiero dormir. No hay mobs, pero igual, no importa. O sea, ya me acabo de fumar un anuncio completo, gracias, Narty. Nice. Puedes levantarte si quieres, ¿eh? ¿Y si no quiero? Narty, si no lo matan, es... se muere de la risa. Nada, me voy a decir, Andrew, voy por ti después de sacar el logro. La cosa está que arde. Y mejores amigos para siempre. ¡No! ¡No! Y si consiguió lobos. Escucho el bloqueo. Creo que fuiste tú. No, bueno, tres de hierro me sobró. ¿Vos querés hacha o cubo? Tengo dos de hierro, así que no, yo estoy bien. ¿Tenés un segundo cubo para lava? Tengo un cubo de lava. ¿Y de agua? Espera. De agua no. No quiero de agua. ¿No querés agua por si te prenden fuego o algo? No. Tardo más en quitarme el agua que en hacer algo. Ajá. Bueno, guardo el hierro ahí por las dudas. Oye, Narty, ¿sabes qué sería una lástima? ¿Qué? Cuidadito, Nar, que si no te vuelvo a robar el canal. Ay, qué casualidad, que justo es alerta cuando estoy jugando con Pablo, el cuidadito, Nar. Escuché re fuerte el cuidadito, Nar. Otra vez no hay esqueletos. Voy a buscar si hay esqueletos, ¿no? Podemos ir caminando así, somos esqueletos. Caminar, o un Andrew. Vamos a decirlo. Para, voy a... O sea, voy a sacarme los... No, los bloques no. Voy a ponerme de comida normal en vez de la manzana, ya fue. Pero... Cansar, les dejo el lurk. Dale. Ánimo, ustedes ganen. ¿Sabes que me dieron ganas de decirte también que me pongas en bloques cuando me fui al baño? Pero dije, no, va a ser muy ilegal. Sí, porque no te lo pueden romper. Entonces, no. Por eso, yo lo intenté, lo puse dos bloques y los quité inmediatamente, porque fue como, no, llegué el mismo razonamiento. Entonces, fue para arriba de la mañana, ¿no? Y por aquí debería estar Andrew, así que mejor baja, porque pensé que me estaba siguiendo. No. Si nos puedes esperar que no haya ningún tipo de mob. ¿Dónde estás? ¿Ven que estoy buscando? La mierda. ¿Dónde estás? Ahí te digo. ¡Vuelve! ¡Vuelve! Mejor. Vuelvo. Yo por ver coordenadas del grupito. Vuelvo sobre mis pasos. Estoy yo al lado tras tuyo, ¿eh? No te asustes. Si ves a otra persona, sí asustate. ¡Ah! ¿Qué? ¿Para dónde disparabas? Para allá, o sea, para un... algo blanco que vi. ¿Nena name tag o flashé yo cualquiera? Ah, la lluvia puede ser, ¿eh? Ah, puede ser la lluvia. Flashé haber visto una name tag, por eso. ¿Maldita lluvia? Es que yo vi algo blanco y prefiero disparar y luego preguntar, y era una oveja. ¿Querés, no sé, ir por barco dando círculos al lado? Va, me gusta, me gusta. Total, nos podemos mover relativamente rápido, no vamos a ser tan un blanco fácil. Ah, qué buena palabra. No gastamos comida, por lo tanto podemos tener la manzana dorada. ¿Estás cargado? Sí. Bueno, y vamos en círculo, en busca de esqueletos. ¡Hay jugadores! ¡Allá! ¿Dónde? ¿Los ves, no? No. Pechera de diamante, ¿eh? Allá arriba, ¿lo ves? Ah, lo veo. Okay. Pero no puedo dispararle contigo dentro. Gira al borde, como un barco de combate. Ah, bueno. No, como un barco de combate. Gira de lado para disparar. Pablo, procede a chocarse contra el terreno. Ven, cuidado. Rumi, ok. Está sola, entonces. Ok. Es el escudo. La voy a rushear yo, ok. Dale. Y sigue disparándole, que ella se distraiga. ¡Tiene lobitos! Ahí está. Ay, me va a dar mucha pena. Con un poquito de suerte le sobraron huesos. ¿Le di? ¡Dios,
le hice mierda. Le hice pija. Oh, te está curando, ¿eh? Sí. Aprovecha, Carlos. Es que cuando uno dispara, el otro tiene que rushear. ¡No, los perros! Cuidado, cuidado, men. Estoy aquí, te protejo. ¡Sigue! ¡Puedes! No. Ya. Mierda, se te pegaron. Ok, ok, ok. ¡Qué un pe, men! Se les te pegaron los lobos. ¡Oh, esto es un corazón! ¡No! Por eso me quedé mirando los lobos con cara de... ¡Pero yo casi te dejo ahí! ¡Cuánta suerte! Bueno, si conseguimos oro me puedo curar. Las flores. Busquemos las flores, men. Men, no quiero que muera. Está allá, ¿eh? ¿Ah? Allá. Manda por el lado, así. No la veo. No la veo con esta lluvia, men. Ahí la veo. Y hay otro allá, ¿eh? Sí. Hay otro allá. Okay. Ese equipo. No, mejor menos vámonos, vamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Se están disparando, men. Que se maten entre sí. ellos. Diría que son Oz y Babe. Ok. Porque eran dos. Sí. Al rato y eran dos random. Es que tú sí recibiste mucho daño con Romy. Tal vez sí bloqueaba las flechas. El problema es que estaba con el arco. Entonces, claro, mi clic derecho era apuntar con el arco, sí. No era el escudo. Entonces intentaba apretar el 4 para escudarme, pero ya era tarde y me pegaba igual. Dice Bernie que Pablo muriendo por perro sería irónico. Hay que buscar girasol, men, un girasol y ya. GG. Te la dejamos débil. Sí. ¿Para morir los dos? ¿O no? No, se lo rompo. Es que esas tres flechas es que le metí a Rumi y la dejé muy mal, men. What the fuck? ¿Tú le metiste algo? ¿Cómo ves a mí? Sí. Y después los que debutaban, ¡ay, que los lobos no sirven para nada! ¡Mis hombres no sirven para nada! ¡Si me van a para matar a los lobos! ¡Me cagaban matando a los lobos! ¡Ay, pero un poco de maduro no hace nada! ¡Que no hace nada! ¡Mira cómo me dejan los lobos! No, imagínate con el armadillo, Michael. Mira lo que vos botaste al cangrejo, sí, vos botaste al cangrejo. Mira lo que me hicieron los lobos, imagínate con armadura. Sí. Mira lo que sería con armadura esta cosa. Esa mierda sería inmortal. Y vos diciendo que los lobos no sirven para nada, que son inútiles, que nadie los usa, nada. ¡Mira cómo me dejaron! Para vos que votaste al cangrejo de mierda. Dios. Más uno de rango que no te iba a servir de nada que no ibas a usar en tu puta vida, mirá. Cuidado para que vos. No salgamos mucho, men, estamos muy lejos de él. Igual tenemos 7 minutos, ¿eh? Sí. Tenemos 7 minutos y el barco es bastante rápido. Ajá. Igual pradera es lo que necesitamos. Sí. Y hay todos los biomas menos pradera. Va, buscamos en el bosque. No, no creo, bosque de abeto no creo. A ver, podemos irnos a las cuevas y minar oro, ¿eh? Te regeneramos y vamos a la muerte súbita. Esa es otra. Es que no sé hasta qué punto vamos a encontrar oro. ¡Ay, abajo, ruinas! Podría haber oro, ¿no? Yo no me lo voy a jugar, me voy a morir ahogado. Ok, cierto. Yo creo que lo mejor es ir por agua, ahora que tenemos mucha zona de agua. ¿Cómo ir por agua? Ah, ya, de transportarse por agua. Aquí hay un coso, a ver si es un bloque de oro. Y te la comes tú, digo, ¿qué? Hay una obsidiana. Hay hongos. Hay sopa y... Había 3 cuencos y 3 de coso. Re estuvieron acá. Además que no está bloqueado de oro. ¿Cómo sabes? Por acá. Acá había un cuenco de madera y pero seta marrón. Pero no puedes buscar un momentito a ver si casualidad no se dieron la molestia a minarlo. Cuidado con la lava, ¿eh? Nos quedan 5 minutos. ¿Y dónde se supone que debería estar el bloque? ¿Puede estar en cualquier lado de acá? Toma, te voy a dar esto. Te voy a dar la mitad de mis manzanas. Por si me llego a morir. Al menos tenés manzanas. No vas a morir. Y el oro de tu. Del loot, por así decirlo. Ajá. De cuando mates a alguien. Entonces por si te ayuda. No vas a morir. Pero yo tengo 4 de oro. 4 de oro tengo. Es como. La mitad. Yo tengo 1, men, nos faltan 3. A ver, Andrew los va igual, a dar tocados, al menos. Igual lo que más necesitamos es flores, porque sí. El. Porque son 2 corazones nada más cada manzana. A ver, va por el lado de Bedul. Estoy seguro que por ahí va a haber algún girasol. ¿Eh?
Ah, no, no, la amarilla. La vi blanca. Es que la vi blanca. La vi blanca y cuando me acerqué el blanco se convirtió en amarillo. Y como, oh. Nosotros re lejos, güey. Pero es lo mejor. Igual estamos a 100 bloques, sí. Igual faltan 4 minutos. Mejor aprovechar. Imagínate que fuera del borde hay. Hay que aprovechar lo más que podamos. Claro. Además, Ellen consiguió, debe haber algún bioma con flores. Uh-huh. Porque si Ellen craftó cuencos es porque consiguió la flor. Pero pueden salir ahí también, ¿no? Es que no me acuerdo los biomas, no sé si te quieres fijar vos que yo estoy con el barco. Igual creo que era pradera y había otros más, pero no me acuerdo cuáles eran esos el otros flower, más. El flower es este. Creo que era lo que recuerdo. Venga, estoy dándole ese adelante como si yo me estuviera moviendo. Para más placer. Como si fuera una bici para dos. Sí, sí, sí. Ay, estaría aumenta bueno la velocidad que... psicológica. Ajá. Como apretar control. Sí. Aumenta la velocidad no. psicológica. Y control allí. Y lo peor es que yo lo tengo en la R. Bueno, momento. No hay nada acá. Volvemos. Qué lástima, bueno, si matábamos a Rumi seguramente ahí con eso nos curábamos. Tenía oro, tenía huesos. Sí. Tenía el peto de diamante. Bueno, al menos no perdí mi Iron Man por PvE. Ajá. Me sirve. ¿Quién sabe? Con aguantar más que Andrew también me serviría. O sea, no sé quién de los dos fue el Iron Man real. Sí. ¿Quién de los dos fue Iron Man? Pablo me hizo colador honor, no fue de los dos. No sé, diría que más vos que yo, ¿eh? Es que, ¿cuánto le metiste tú? Solo. Yo creo que era un poco un flechazo solo. Ah, okay. A ver, por acá rápido. Porque yo le metí 3 seguidos, o sea, estoy re orgulloso de esos 3 flechazos, ¿eh? Sí, fuiste más vos que yo, ¿eh? Sin duda. Sin flores a la vista, ¿verdad? Espera, sígueme, espera, voy. Oye, qué buena esa de brincar en el barco, ¿eh? Sí, yo iría por barco, ¿eh? A 500 de vuelta. Sí. Vamos de pie en 500. Sí, 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 sí. En 500 vamos a pie. Ok, voy, la subo. Casi te disparo. Si vemos esto, yo me quedo flecha. ¿Qué? Un frame en el que cargué el arco por montarme el barco. Imagínate que te disparaba esa flecha. Hubiera sido muy gracioso y divertido, ¿no? Te iba a atormentar como fantasma, no te preocupes. Qué peligro. Es que no me puedo quitar el arco de la mano porque si vemos a alguien. Y bueno. Vamos por la abedul, atravesando la abedul. ¿Cómo lo ves? Vale. Total son 50 bloques. Ajá. Y por las dos déjame a mí, porque con la espada ya veo que haces el efecto. Igual es medio corazón. Sin City Nation es solo medio corazón, pero. Claro. ¿Con filo no sería más? No, porque Sweeping Edge, tengo entendido que es solo medio corazón. Con Sweeping Edge aumenta el daño del barrido y deja de ser medio corazón. Bueno, decime en este bioma, creo que no hay flores. Mientras tanto, la música de fondo es... música de la batalla, el último Pokémon del líder de gimnasio. Como la batalla, ya casi termina, ya casi lo lográs. Aunque pegaría más ahora, si esto fuera, estuviera grabado, uh-huh. Me pondría la música de cuando tenés poca vida en Pokémon. Claro. La música del tirin, 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 tirin. Pero bueno, creo que no está en la lista de producciones. Puse música que no me molestaría tener de fondo en ningún momento. ¿Te perdí? No, está bien. Voy más lentito. El plot twist era que no quería jugar solo. En realidad a mí me gusta jugar con gente. Pero yo siempre he dicho, yo soy el comodín porque ya yo estoy hosteando el evento. Yo quiero ser el que todos estén contentos con su elección. Igual entre estar solo y estar con Nar, no sé qué es peor, ¿eh? ¿No? Sí, la verdad. Porque a ver, yo mato a mis compañeros sin querer, queriendo.
Ah, pero ayudaste en la batalla. Me ayudaste con los lobos. Sin vos me moría, ¿eh? Sin vos me mataban los robos de Lumi, ¿eh? Sí, porque... Va, yo creo que si me quedaba pensando, si iban a tepear los lobos. Sí. Yo creo que si iban a tepear los lobos. Tal... Es que no sé, men, porque apenas les pegué se tepearon porque perdieron tracking. Eso no sé. No sé porque yo estaba escudando y me seguían pegando, ¿eh? Tipo, yo mi escudo lo tenía pum, 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 pum. Y llegó cada vez... ¡Ayuda! No, que lo perdón es que yo te... ¡Me diste un infarto, hermano! ¿Qué pasó? ¡No! 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 Bueno, ahora estoy en tu cámara. Así, bien justo. Me como de la silla donde di clic de vuelta. Pablo, te moriste. Te maté, maté a Potter. Man, perdón. Por favor. Ay, no te creo, man. Literalmente fue mi no, está bien, ahora enfrentate solo. No se iba a ver Andrew. Man. Yo quería matar más que Andrew y me mataste antes que él muera. Todo mal. Ay, no, man. Bueno, aguante el team. Aguante el team verde Lima por ser el único team que no me hizo daño. Y el de mi color favorito. ¡Men! 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 ¡Explotaste! ¡Men! Es que literalmente fue sin querer el click. No sé si fue cuando me emocioné. Yo habrás hecho el tab y el tab de vuelta o click para volver a Minecraft, no sé. ¿Sabes lo que yo creo? Uy. Que... Es que no sé, men, porque todo pasó muy rápido. Creo que lo que pasó fue que mientras yo iba hablando yo tengo la manía de dar click así a lo random. Lo fusilaste XD. Tengo que ver la repetición. Si yo veo algo en tu pantalla, poné, estoy adentro tuyo expectando literalmente tu cabeza. Si veo algo en tu pantalla, ¿es legal que te lo diga o no? Sí, 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 sí. Eso sí. O sea, tú como estás en el stream, estoy con el FT mirando tu cabeza y ni siquiera estoy tocando el mouse o teclado. Claro, digamos. Nada más me salgo y vuelvo a entrar porque se buguea la carga de chum. Sí, sí. Digamos, tú como estás streameando, tienes manera de decir, hey, no lo estoy ayudando, estoy dentro de él, ¿sabes? O sea, si estás streameando, no hay problema con eso. Si no estuvieras streameando, yo diría que no porque puede haber gente que... Que obvio, piense. Mirando abajo de la tierra buscándote cuevas o claro. No sé. Men, pero literalmente explotaste inmediatamente, me asusté hasta yo, men. Pensá, Rumi, que sería como un viewer mirando a su directo. Pensalo así también. Men. No sé, tal vez fue mi instinto, no sé, no sé qué pasó. Men. En serio, no quería matarte, what the fuck, tú me explicas. Quiero ver qué dijeron en el chat, pero ¿qué? No, bueno, yo voy a buscar más agua y me quedo sin agua. Creo que si no, esta vez me quedo sin... Salgo y vuelvo a entrar. Listo, ahora sí. También F3A lo arregla. Verga. Ay, qué puta mierda. Me asusté, men. ¡A la verga, men! ¡Men! ¡A la verga! Ok. Eran... ¿Luis, se vivió? Sí. Bueno, sí. ¿Qué pasó? Era 150, men. No 200. ¿Qué cosa 150? El borde.
¿En los 10 minutos se volvió a achicar el borde? Ajá. Ah, no sabía 50, eso. Sí. Es el final event. O sea, el primer final event que ya te encierra ya para la batería final. Y va rapidísimo, pero es que porque va 500 a 150, ¿sabes? Y duró un minuto, eso sí. Ese lo voy a alargar. Ah, yo como sugerencia, uh-huh. Yo como sugerencia. Lo alargaría. Haría que el borde se achique una vez sola, casi en el final. Tipo, y a las 2 horas... Ah, ya hay lavas, ya están peleando. Yo me voy a alejarme, yo no voy a ir a pelear. Vamos a hacer lo necesario. Yo hincho por el team verde Lima, segundo por nuestro team. Y anti-team amarillo, obvio. Que igual hubiera perdido Iron Man por Rumi, así que igual lo hubiera perdido, pero... O sea, el orden hubiera quedado el mismo. No, pero creo que ellos recibieron daño antes de que te pegara Rumi. No, cuando Rumi vio a Ozzy y Babe, estaban full vida. Que te dije que hay otros dos que se peguen ellos, ajá, ellos estaban full vida. Ajá. O sea, perdí medio daño por caída, pero porque estaba buscando dando un recaliente enojado y como se vi por ahí, me apuré para que no se vaya. Cosa que si no me hubiera pegado, no hubiera perdido ese medio corazón. Ajá. Así que fue daño por PvE indirecto. Porque fue por buscar a Andrew para vengarme. Me pone nervioso verte como si estuviera... Te estoy viendo como si estuviera jugando con F1. Me pone muy nervioso. Debería verse lento. Pero bueno, es que siento que es lo más legal. Sí. Siento que es lo más legal. Por eso estoy así. Porque técnicamente lo más legal, legal, legal es salirme del server. Pero como que estoy, claro, en directo y no tiene chiste. Directo, una pantalla de estás desconectado. No, y va a ser más divertido cuando esté el voice chat porque vas a poder hablar con otros espectadores. Por ejemplo, estarías hablando con Rumi también y me puedes escuchar ahorita mismo yo sufriendo porque... Vos metes tus lobos, Rumi. Vos me pegaste mucho flechazo porque cuando estaba con el arco, cuando cambiaba la espada para escudarme, fui donde el escudo no llegaba a protegerme. Ah, no, es un rayo. Y después, eso me dejó a 4 corazones. Después tus lobos me dejaron a 1. Y si no venían a matarme los lobos y vos no te alejabas para que los perros se me tepearan fuera, sí, me quedaba ahí encerrado y vos podías rematarme tranquilo porque si me soltaba el kick derecho me mataban los lobos. Men, se están peleando, sí, están peleando. Te juro que por instinto, como si fuera DVD, iba a cambiar la pantalla arriba con la fichita arriba para ver al que está corriendo del killer y dijo, no, para. Primero, esto no es DVD, segundo, no... A ver, técnicamente, si lo pongo a ver, tendré que sacarme de la llamada, ajá, o mutearme. Y no quiero eso. Oh. Quiero ser como Link y la cosita clarita. Mierda. Se acaba. Se están curando. ¿Murió Andrew? ¡Vamos! Segundo lugar. Digo, GG. Me o sea, no avisé que estaba FK, pero me vio que estaba quieto. Eso sí. Pero puede que él pensara que estabas en el inventario. O sea, él apenas vio que estabas FK, se fue. ¿Te acuerdo? ¿Qué? Piensa de que acordamos a que yo te matara, creo. No sé. No cree que... Andrew, ¿en serio confías en que yo no me equivoqué? ¿Whisky? Bueno. Dejarás la confianza o lo cambiarás para que los equipos no puedan pegarse. Dejaré la confianza, sí. Me gustan estas situaciones que no se habrían dado de manera normal. O sea, de la otra manera yo nunca habría matado a Pablo. Y no me habría sentido tan mal. Porque puta, fue un error. Entonces... Eso. Lo malo que ahora es como... Como ahora estoy solo en el barco, pues... A ver, puedo correr hasta que se acabe el tiempo, pero... Es que esperando igual... a que pasen los 5 minutos. Sí. Es que quiero que se le vaya la absorción, ¿ves? Ya se le fue. Entonces... Ellos ya no tienen para curarse. ¿Qué posibilidades tengo de ganar? Casi ninguna. Y creo que no voy a poder poner lava en aventura.
Así que... En pocas palabras estoy muy jodido, pero al menos voy a intentar de agarrar a flechazos. Solo falta de que justo por los equipos que estamos, da la casualidad de que nos tepea la par y quede mal. Voy a hacer como si lo hubiera pasado mal reposta con vos, ¿eh? Pero es meme todo por las dudas. Entre nos a un corazón no iba a sobrevivir mucho tampoco. Sí. O sea, yo tenía el plan de irme a una cueva y minar de última, es aquí, ¿verdad? Pero es que, no sé, mientras iba contando, se me iba haciendo así. Iba como moviendo la cabeza. No sé, ahora lo veo en el clip. Porque... A ver, técnicamente podrías ir a una cueva a minar oro para la batalla final y craftes de manzanas de oro. Buen punto, la verdad. En vez de quedarte acá mirando como el TMR llega a cero. ¿Hay un bloque de pasto flotando arriba tuyo? ¿Qué? Ah, no, quizás era la cabeza de un alien espectador. Puede ser. A ver, para, me voy a salir. A ver, ¿hay un espectador acá? Ah, sí, es eso. Okay. Listo, te están observando. Ah, no sé qué estoy viendo. Venga, además así me no puede caer un rayo. Ahí está, ahora. Y así fue como que viste en lava. No estaba pensando. Esa escalera, la escalera que te marea. Sí. Total, no vas a volver a subir. Son pero tres, no, ¿verdad? Que puedo. Sí, pero si vas a saltar. Claro. Hay agua. Me ahogo, en serio. Me ahogo acá. Qué mal. Ay, puta. A ver. Okay. En el bosque de hongos hay margaritas. Nos pusimos a buscar como desgraciados todos los biomas por busca de margaritas. Y me mató en el proceso. Ahora, me dan ganas de salirme del bosque nomás para buscar el bioma esa. Voy a irme fuera del borde. No, si es fuera del borde no pasa nada de eso. Igual yo no voy a subir, tranqui. O sea, ya por ejemplo. Claro, no cargo los chunks como espectador, claro. A ver, voy a recorrer. Ah, claro, no cargo acá nada. Ah, cierto, desactivé sí. que carguen dos espectadores. Sorry. ¿Puedo cargar chunks o no? No, creo que no. Ok. Sí. Bueno, no hay nada cerca tuyo, así que nada. Ah, casi. Bueno, muy un píxel de bosque, pero voy a ver si hay margaritas. A ver si Rumi tiene razón. Porque miré, buscamos acá, ¿eh? Porque al menos agarramos setas acá. Ah, en una pradera al lado del bosque de setas. Está bien, yo estaba buscando praderas. Y no encontré praderas. Encontré todos los biomas menos pradera. Bueno, al menos tenemos mis flechas, mi stack de flechas. No lo agarré. Soy un genio, tengo dos stacks nada más. Bueno, o dos sea, stacks, sí. Te vas a morir antes de usarlos. Sí. Bueno, vamos a ser optimistas. Van a morir antes de usarlos, obvio. Bueno, suerte. Estoy viendo dónde están, pero no sé si puedo decirlo. Mierda. Igual creo que los ves. Yo no los veía, tenía ceguera. Veía también la ceguera igual, ¿eh? Ah, ok, bien. Me van a rushear. Tenés un hacha limpio, ¿no? No, no. Porque tengo. Sin hacha... Mirá, Ozzy se come una manzana, ¿eh? La última sale correr en círculos hasta que se les pase el efecto. ¡Qué verga! Puta. ¡Tres corazones de arco! ¡Tres! Tienen poder. ¡Verga! ¡GG! ¡Ganó mi team favorito! Wow. Listo.
Ganó el único equipo que no me hizo daño. Los que estaban vivos cuando me hice daño. Me encantó. Mataste a tu compañero y te metiste a debajo de una cueva y te fuiste al borde. ¿Qué más rastrero puede ser? Men, es que fue para buscar oro, fuera de broma, porque era 2 versus 1. Okay. Ay, Dios mío, qué bueno. Mira lo que va a pasar ahora. O sea, espérense al 12, no. 2.5, ¿ok? Y verán el último evento, ya que estamos, o sea... Ah, guachos. ¿Ah? Tradearon con aldeanos. ¿O no? No, ¿cómo consiguieron tanto diamante? No, minamos full. No. Ah, vale. Minamos full, literalmente. ¿Qué tenías en espada? ¿Sharnes 3? No, mate. ¿Sharnes 1? No, 1. Un guachi tan regular, ¿eh? Este sonido, Dios mío, ¿qué es? Es el Skull Shrieker este. ¿Quién tiene perros? ¡Me comen los perros! ¿De quién son? No, me los mataron. Nosotros tuvimos todo el puto que sigue buscando esqueletos. No encontramos un mob hostil en toda la partida y buscando esqueletos todas las noches para conseguir lobos. No parecía. Sí. Encontramos. ¿Sabes lo que creo que fue? Fue tal vez un mod de estos de rendimiento que puse. Entonces sí, tal vez pues, la mocap. Ajá, redujo la mocap. Pero Pablo, hubieran ido al Nether y en el Nether había fósiles. Estaba ya cerrado. El pueblo hueso da fósiles, no huesos. Ajá. Tienes razón. Hola, Sofi. Porque fuimos al Nether y justo salimos en el video en arena de alma. Es como, dale, ni oro podemos conseguir. Sí. O sea, tuvimos la buena suerte. No, para vos no. Vos no sos nuestro enemigo. Ay. El enemigo real está ahí. Sí. Lo malo es que iba caminando y creo que fue porque me puse a hablar y di un clic así random. Di un clic random y estaba Pablo enfrente. Clic random, no sé. Claro. No sé qué más, qué es peor. ¿Nar que me mató y no me protegió de estar FK? ¿O Andrew que viene y se aprovechó de estar FK? No dijiste nada, güey. Mira, yo fui, te ataqué. Me ibas a pegar con más ganas, todos lo sabemos. Te ibas a pegar con más ganas, sí, si no estuvieras afectado. Sabía que estábamos en 0-0 porque Nar dijo que en 0-0 no se podían poner bloques. Ajá. No, porque ustedes pasaron encima de mí. O sea, les vi la main tag y después Nar dijo que estaban en 0-0. No importa, porque Nar dijo que estábamos en 0-0, por eso no se contraste. No. Ustedes pasaron encima mío y no me vieron, que es otra cosa. Igual ajo por quedarte FK. ¿Sabes que lo peor? Que no lo dijo. Y dije, no veo ninguna name tag. Y si hubiera alguien, ya nos estaría atacando. Effect, clear. A ver, ¿quién habría aguantado más? Rodis. ¿Quién habría aguantado más el, ¿cómo se llama? El evento final, el de cierre. Obviamente los que tenían diamante. Sí. ¿Cuánto les baja? Aprovechemos. A ver. ¿Quién está aquí? Babe, tienes que... A ver, el tab a Babe, a ver qué tan rápido... ¿El poder de los aldeanos o el poder de minar en alturas bajas? ¿Ah? Minar en alturas bajas. Poder minar. Está muy roto, men. 2 full diamond. Uy, Dani tenía 33 diamantes y se murió con ello. ¿Los tradearon, chicos? Pero fue por 70 bloques nada más. No. Le voy a aumentar el tiempo porque a pesar de que estuvo mejor que la otra vez... igual alguien se murió por borde y la idea no es esa. A ver, yo para que en una hora empiece a chocarse el borde, para mí no te da tiempo a nada. Pensá que nosotros teníamos una aldea apenas empezó teníamos coso. ¡Ay! ¿What? Creo que bajó mucho, ¿eh? Poníamos, esperamos una aldea y casi no pudimos explotarla. ¿Ese fue el último evento? Sí. Corazón y medio, ¿eh? Está bueno. Pensá, nosotros no pudimos explotar nuestra aldea de donde spawneamos por culpa del borde que ahora ya se estaba reduciendo. Me encanta. Es que yo quiero fomentar el PvP, o sea, no quiero que se pasen 2 horas ahí. Ahí se murió. Está bugueado la muerte. Así que, el chat, sí. Sí. Pero funciona. Pero funciona. Todos están muertos por el 10 del UHC. ¿Y saben qué? Voy a aparecer a alguien que no está aquí. A ver. Anahi. Y también. Spawn. Ahí está, ya spawnen a Hiro y spawnen a Grafo. Ahí está. ¿Es un mod eso? Sí. Ahí se muere así.
Que se muere. Bueno, gente, esto fue el OHC de hoy. Felicidades a los ganadores, o sí, Babe, la verdad, lo jugaron muy bien. Felicidades al mejor team de todo el equipo, de todo el UHC. Uh-huh. El mejor color, bueno. Y el único team que a mí no me hizo daño. A mí me gustó la modalidad, la verdad, y los tiempos, todo, me parecieron cómodos. ¿Qué no te sé pareció? El resto, pero a mí sí. Que a mí me parecieron cómodos los tiempos y todo, me gustó. A mí no me gustó el que a la hora se reduja el coso. Yo haría que yo haría que directamente a la hora 45 se reduzca. Así hasta 500, ¿eh? Claro. Te tuvimos lástima, Rumi. Por cierto, ¿qué opinas? Al lado de tercero, ¿no? ¿Ah? Sí, que me dejaron vivir un poco más. Estábamos encerrados en una casa y estabas literalmente al otro lado de la pared. Veíamos. Tengo una cuchara, Andrew, yo te muestro. No, ¿por qué? Yo con Rumi. ¿Pero por qué nos animaron a atacarme? ¿Por lástima? ¿Cuándo? Pues iba sola, era dos contra uno. A mí también me dio lástima. Cuando vi que eras vos, dije, me dio lástima, pero es como bueno. Yo los vi dudar primero, pero después cuando los ataqué como que vinieron, o sea, se pusieron los dos a atacarme también. Yo cuando descubrimos que era vos, como un, ay, no quiero ir por Rumi, pero yo no con lobos y yo que se tiene huesos. Yo apenas vi a Rumi, fue como, literalmente, voy a ir a matarla, yo iba a ir re desgraciado. Vos yo ibas re sanguinario, sí. Yo cuando te vi con lobos dije, quizás tienen los huesos que estamos buscando desde el minuto uno. ¿Ustedes tenían lobos, chicos? No, estamos cruzándonos con lobos cada 5 minutos y es como, ¡pobre mío! ¿Y por qué? ¿Pero me alcanzaste en algún momento, Nar? Yo te di 3 flechazos, porque mira... No, me refiero a Melee. ¿Melee? No. ¿Por qué? Porque era Pablo te dispara. Perdón. Porque cuando estaba corriendo, sentí como que me pegaba alguien. Ah, sí, no, es que era eso. Es que mira, mientras Pablo y tú estaban peleándose, yo te iba a rushear. Pero cuando vi que empezaste a huir, un flechazo. Otro flechazo. ¡Otro flechazo! No, pero no fue sonido de flechazo. Sí. Ninguno de nosotros dos se pegó a melee, ajá, así que... No sé, lo sentí. Pensé por un momento que me estaban mordiendo los lobos, porque encima venían los lobos enojados atrás, pero eran mis lobos. Claro. Igual Rumi, ¿estás segura que fue en el OHC? Porque quizás fue otra cosa, ¿digo qué? ¡No! Pero bueno. Mañana a la misma hora, mismo concepto, solo que tal vez arreglado el tiempo del cierre del borde, lo voy a aumentar, yo que sé, el doble de segundos que tarda en cerrarse. Y... No te di ni una gana. Perdón. Y nada, y creo que eso sería todo, ¿no? Ah, bueno, y lo de los y equipos. Que eliminarle el spawn protection. Ah, bueno, claro. Ah, eso también. Pero eso, sí, eso fue muy bueno. Entonces, bueno. Ozzy y Babe. Ah, bueno, la mocha, claro. ¿Sabés qué estaría bueno, Nar? Que en este evento, en el último que les topea para acá en esta parte, que se les diera 2 manzanas a cada uno, ponerle para alargar un poquito la batalla final. Puede ser, porque ya que están aquí, 5 minutos es suficiente para la batalla. O directamente darle los corazones, ¿no? Sí, yo siento que tal vez una mini regeneración. Porque, a ver, yo creo que pude haberme... O sea, me enfrenté bastante bien a Ozzy y Babe. O sea, era obvio que iban a ganar por mayoría. Para mí, justo para el team que venga full vida acá. Claro, es que esa es otra. Porque a ellos no le estás dando vida y el que esté a medio corazón, sí. Y si es saturación, o sea, absorción, perdón. 2 amarillos. Ahí sí sería justo. Podrían ser 2 amarillos, sí. Ponerle algo así. O 10 ya que estamos... Ah, sí, va la mierda. Aunque se aplicaría también para el que se come una manzana antes de cosas, pero bueno, sabiéndolo, claro. Creo yo que nadie se comió una manzana antes pero de cosas. Pero eso sería final, hasta la otra semana, algo... igual. Les comento la otra. O sea, mañana hay un OHC igual a este. Es para los que no pudieron estar hoy, que pudieran tener la misma experiencia. Pero más pulida, sin errores, XD. No. y luego la otra semana se viene OHC con voice chat. No vamos a utilizar Discord, vamos a utilizar el voice chat integrado. Oh, está buenísimo, me encanta. Entonces, nada, muchísimas gracias por verme, por como tiene que me fuera después del directo. Muchas gracias por estar aquí, gente, por participar en el evento. Gracias por matarme. Eso. En este contexto de esa muerte. O sea, ¿tienes el clip? ¿Alguien pasó el clip? Lo pasaron. Estoy corriendo a feliz de nada. Te moriste, me congrabé. ¿Qué pasó? Y lo he que él, pero no entiendo por qué. ¿Qué le pasó? Fue mis clips. ¿Qué es nada? Literal. Le voy a hacer de Reida Fox. Voy a aprovechar, le voy a hacer Reida Fox. Para ya terminar esto oficialmente.
Wow. Mierda, casi intenté hacer raid a Black Fox desde su propio canal. Qué pendejo, no es de mi OS. Gracias, Narty, por organizarlo. Gracias a ustedes por estar acá. ¿Qué se rompió? Gracias. Entonces, no sé, estuvo divertido. Al menos de nuestro lado hubo momentos divertidos de tensión y todo. Sí. ¿Alguna sugerencia, reclamo, no sé, problema? Te la dejo por chat, así no te olvides, serían todas las que te dije. Tean, porfa. El chat de Time es barra MSG, es la otra persona. Es barra TM. O sea, puede ser un poco combinado, pero... No, pero puedes abreviar. Pero yo creo que sería más complejo hacer un chat global, un chat coso, que si apretas exclamación sea global. O sea, tendría que poner... Porque yo utilizo una... Yo no utilizo Paper o otras cosas, yo uso mods. Entonces ocuparía encontrar un mod que me ayude a...